es una emisión de prueba y ajuste de Palermo 3. Hola. Sí, sí. Uno, dos, probando. Sí. Che, anda. ¿Anda esto? No, a ver, subime el retorno. Toma 4. Emisión de prueba y ajuste de Palermo 3. Toma 3. Palermo 3. 3. Palermo 3. Blanca, para mí una coquita puede ser. Última. ¿Querés saber qué está sucediendo en el Mundial de Rugby? Entonces, escucha los sábados de 18 a 20 Rugby Champagne con enviados especiales a Inglaterra. Mucha información de los Pumas y todo lo que sucede en el torneo que reúne a los mejores del mundo. Rugby Champagne, 19 años junto al rugby. Sábados de 18 a 20 Rugby Champagne. Rugby por radio. En Francia. En España. En Alemania. En Suiza. En Brasil. En Chile. Acá en España. En Islandia. En Inglaterra. En Italia. En Argentina. Todos escuchamos. Todos escuchamos. Todos escuchamos. Todos escuchamos. Jamal de primera. Jamal de primera. Jamal de primera. Jamal de primera. Año 2015. Año 2015. Año 2015. Año 2015. Año 2015. Año 2015. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Desde Buenos Aires, Argentina, tierra de gladiadores, tierra de talento y de sacrificio, de amor por la camiseta y de playón, de profesionalismo con espíritu amateur. Esto es Handball de Primera. Ya estás en buenas manos. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo capítulo de Handball de Primera aquí en Palermo Sports. Hasta las 3 de la tarde estamos haciendo el 3-4-3 en esta temporada 8. Saludito a cámara, aquí el señor Cantore chequeando informaciones de última hora. ¿Qué información de última hora puede dar un lunes feriado a la 1 del mediodía? No sé, pero ahí estamos. Ah, estamos tuiteando. Tuiteando, ¿dónde, bien, dónde poder escuchar el programa? Viralizando, se dice así ahora, es. Así dicen los pendex. ¿Cómo anda, Cantore? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos con Santiago Peñalosa en producción, estamos con Cintia Soja también en todo lo que es el armado de este programa, que vendrá con mucho desarrollo del plano metropolitano. ¿Por qué? Porque hemos tenido una fecha loca de la Liga de Honor Damas, se puso buenísimo, los de Ferro, o las de Ferro en este caso, y las de Vilo dirán buenísima para vos, no para nosotros, porque se pegaron un palo en la jornada de ayer, pero el campeonato ganó en un dramatismo, ganó en expectativa por lo que van a ser las últimas 5 fechas. ¿Con cuántos? 4 o 5 equipos que pueden ser campeones. 5, pongámoslo a Luján, porque si no Soja me planta bandera ahí, ¿no? No, la verdad que el campeonato se puso hermoso. Estarán algunos insultando por esta palabra, ¿no? Pero bueno, Ferro tuvo oportunidad de cortarse solo, y el sorprendente Sideco, que últimamente le viene amargando la cuestión a Ferro, bueno, logró ganarle en un gran partido y ahora se puso hermoso el campeonato. Ahora, qué lindo que le haya salido bien la apuesta a Deporte B, porque a priori Quilmes-Vilo era un partido en el que se tomaba riesgo, ¿no? Porque generalmente el canal intenta poner en pantalla partidos que sean parejo, que haya, por supuesto, equilibrio de fuerzas, y pintaba para que fuera otra goleada de Vilo sobre Quilmes. Estamos hablando de que el año pasado, hace exactamente un año, ganó 40-22, o sea, le ganó por 18 Vilo a Quilmes como local. No iban a estar tres de las cuatro Karsten, iba a jugar él, que encima él que es Guinzada, no estaba Pablita Álvarez, íbamos como encaminados a un espectáculo que iba a haber que remarlo en algún punto. Y Quilmes hizo un partido, pero de novela. Y los dos hicieron un partido fantástico, hicieron un gran espectáculo. Nos fuimos al descanso 14-14 con Quilmes y Vilo. Y las cerveceras vuelven a demostrar esta historia de que primero todos los partidos hay que jugarlo, y que en este deporte los partidos se ganan en defensa, ¿no? Absolutamente, y ayer quedó demostrado, sobre todo en el partido, ¿no?, de Sideco con Ferro, ¿no? Claro. En donde
bueno, Sidé cometió una gran defensa. También pasó en el partido de Quilmes-Vilo, que Quilmes basó su juego en una gran defensa. Y bueno, un partido que a priori es un resultado sorprendente, pero que en la cancha Quilmes demostró que está para esto y mucho más. Absolutamente, y la verdad, insisto, con esto de la apuesta salió muy bien. Y déjame decirte, Quilmes-Vilo en damas fue mejor que unos cuantos partidos masculinos. Esto para tantos que viste siempre. A ver, por ahí públicamente, bueno, lo escuchás, o lo escuchás en los pasillos, pero siempre está esta cosa, ¿para qué pasan en las minas, que son horribles? Yo lo escucho todo el tiempo, y todo el tiempo me lo facturan. Fue una apuesta la del canal ayer, una apuesta valiente de pasar por primera vez doble jornada de handball femenino en vivo. Nunca había pasado esto en Argentina, o sea, por ahí nos fuimos acostumbrando, lo naturalizamos, pero es la primera vez que hay dos partidos en vivo en la televisión argentina de handball femenino. Me parece que es algo para celebrar, y encima los dos partidos pagaron, ¿no? No, la verdad que los dos partidos fueron súper emocionantes y bueno, bien jugados, grandes partidos que nos regocijaron a todos, ¿no? Bien, de este tema vamos a estar hablando, de la Liga de Honor Damas Loca, porque realmente enloqueció este torneo y está buenísimo. Vamos a hablar de la Copa Femeval, que tuvo algunos resultados muy sorprendentes. Vamos a estar con Juancito Bar de Polvorines, que se mete en semifinales. Le ganó a este muy buen Dorrego, que sigo insistiendo que si tiene tiempo no se desarma, Dorrego va a seguir creciendo. Colegio Ward, es insólito lo que ha pasado en Ward, y no lo digo para quedar bien con mi compañero, por eso la miro a Soja. Es insólito lo que hacen ustedes. No jugó Cristian Ganzoniero, no jugó Amato, no jugó Juan y Cantore, y le ganaron por 6 a Unlu, el vigente campeón metropolitano, con Fede Pizarro en cancha, con Juanpi y con Fede Fernández en cancha. Le faltaba Seti. Sí, a Seti no jugó, y bueno, jugó bien el colegio. Es un torneo donde hay que darle oportunidades de juego a los que menos juegan y a los que van a formar el futuro de cada institución. Yo creo que muchos clubes están haciendo esto y bueno, el otro día salió bien. Y acá brilló, me decías, Vega, ¿no? Agustín Vega. Agustín Vega, me dio 10 goles. Vega. 10 goles y le hicieron personal, un chico juvenil, ¿no? Es 97, que además empezó también, no es que hizo desde mini, empezó medio grande y bueno. Está... Vos me vas a decir que Unlu, el campeón metropolitano con varios gladiadores en cancha, lo tuvo que hacer personal un juvenil que metió 10 pepas. Sí, es muy impresionante lo que está pasando. No, fuera de joda, no, esto no va en detrimento de la gente de Unlu. No, soy guardista en esta red, pero es un dato periodístico, ¿no? Es un dato periodístico. Sí, sí. Bueno, pasó eso. River. ¿Qué le pasa a River? Perdió y feo con Quilmes, al que había maltratado a nivel metropolitano, al que le había ganado creo que en el Nacional de Clubes. Perdió por 8 River con Quilmes, ¿no? La verdad que es muy raro, ¿no? Lo que pasa, porque, bueno, en una de esas, esto que hablábamos, ¿no? De que se prueban jugadores, yo vi que hubo varios debuts en River y bueno, le debe haber pasado factura esto. Pero ¿sabes qué me sorprende, Julio? Yo entiendo que seguramente el Roña metió bastante rotación para este partido, pero era quizá el único objetivo que le quedaba a River en este semestre, ¿no? Porque perdió el Nacional, se quedó muy relegado en el Metro Clausura. Está bien, tiene que defender el Super 4 a fin de año, para que todavía tiene que clasificar, muy probablemente lo haga. Pero no pudo sostenerse en la Copa Femeval, ¿no? No, bueno, eso es lo que pasó. Y lo sorprendente es que había vencido a Quilmes con mucha tranquilidad en los últimos 3 semanas, los últimos 21 días. Y bueno, y ahora perdió también por mucha diferencia. Por 8. Y Quilmes, que le avisa a Colegio Ward también, que va a ser su próximo rival, y encima jugando en su casa, en Quilmes, que siempre es complicado, que no va a ser un trámite para Colegio, ¿no? Pensando que Ward llega como co-líder con Ferro, ¿no? No hay ningún equipo que sea trámite para el Colegio, y además Quilmes no es trámite para nadie. Exacto, y más en su casa. Absolutamente. ¿Y qué pasa con Ferro? Hay que pensar que no se levantó, que no se recuperó del golpe que le dio Ward la semana pasada, habrá rotado, habrá probado, pero fue maltratado también por Ballester, ¿no? También le faltaron jugadores, pero en las redes sociales decían como que era el partido más importante del año, ¿no? Mirá. De Ferro, por lo menos así, lo afrontaron, ¿no? Y bueno, y cayeron también por una abultada diferencia. Ballester le hizo 37 goles a Ferro. Un Ballester que había caído justamente con el Verdolaga en la primera fecha de este campeonato, que ahí fue donde nació esta sensación de que Ferro podía ser, después de tantos años, campeón, ¿no? Sí, bueno, en una de esas Ballester se sorprendió de este Ferro, que antes de esto había goleado a Cedalo por la Copa Femeval, ¿no? Antes del partido con Ballester.
perro, yo creo que está vivito y coleando. Absolutamente. Y bueno, está... No la va a tener fácil el domingo. El domingo o el sábado todavía está a definirse si va televisado o no. Creo que Quilmes World seguro. No sé si el otro va a ser un Lu Ballester o Dorrego Ferro. Eso lo tiene que definir el canal con Femeval. Pero para Ferro no va a ser sencillo Dorrego. Un Dorrego que ya sabe que puede de golpear a cualquiera, que viene de ganarle a Unlu en la fecha anterior del metro. Va a ser toda una prueba de carácter y fundamentalmente de reconstrucción anímica. Para Yo Ferro, creo ¿no? que no es casual, digamos, tanto en la Liga Damas como en la Liga Caballero estamos viviendo una situación un poquito inédita, que es sí. esto de que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Exacto. Y así como decíamos que no hay trámite para War, no hay trámite para nada. Para ¿no? Y bueno, Dorrego es un equipo muy fuerte, no, uno no se puede descuidar con ninguno uh-huh. y cualquiera te puede sorprender y hacer perder un partido. Bueno, está claro por dónde viene el programa a nivel local, a nivel metropolitano. De esto vamos a hablar tanto de la Liga de Honor Damas como de la Copa Femeval. Por supuesto, el Sudamericano de Menores, con título para los chicos, con subcampeonato para las nenas. Estaremos hablando con alguna futura figura también que participó en este certamen. Y gran nota para la segunda hora de este programa con Daddy Gallardo, con el técnico de los Gladiadores, porque queremos saber qué lleva a Hungría. Lleva 19 jugadores a la gira por Hungría, un cuadrangular realmente importante para los Gladiadores. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van de los nuevos? ¿Quiénes no van de los de siempre? Nota con Daddy Gallardo para tener claro qué pasa con los que están y con los que no están. A ver cómo está este plantel amplio de la selección argentina, pensando que el año que viene se viene la clasificación para el Mundial de Francia y por supuesto los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, se viene una agenda cargadita y bueno, me parece que es una buena oportunidad para darle rodaje o para probar jugadores, veremos cómo es la liga. A ver qué dice Daddy. Bien, hay un montón de otros contenidos, por supuesto arrancamos por la Liga de Honor Damas, por lo que ocurrió ayer en cancha de Quilmes. Sideco parece tenerlo de hijo, ¿no? Últimamente a Ferro, creo que es el tercer partido consecutivo que le gana. Partido de bajo goleo, termina 16-11. Nos sorprendíamos en el final de la transmisión con Román, porque tranquilamente era el tablero de un primer tiempo. Y vos decías, ¿no? Que el primer tiempo del primer partido de Vilo con Quilmes era 14-14, hicieron más goles. Un gol más que en todo el partido de Ferro y Sideco, realmente muy impresionante. Y vamos a hablar con una partícipe necesaria de esta historia, la señorita Mariana Sanguinetti, jugadora de Sideco. ¿Cómo estás, Marian? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, Julio. ¿Qué dice, vieja? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, y para vos es salir de esta y ya meterte hoy en cuartos de final también de Copa Femeval, ¿no? ¿O cuartos de final o semifinales? ¿Qué juegan ustedes? Sí, cuartos. La verdad que fue, bueno, los dos partidos seguidos, pero bueno, hoy ya pensando en Vilo, porque lo bueno es que ganamos y estamos con el ánimo bien arriba como para jugar este partido. ¿Qué partido excluyente el de ayer? Porque si Ferro ganaba... Vos fíjate qué loco lo que le pasó a Ferro en las dos ligas en las últimas semanas, ¿no? Porque la semana anterior, si Ferro le ganaba a Ward, se cortaba, sacaba 4 puntos. Y ayer, con la derrota de Vilo, si las chicas de Ferro le ganaban a ustedes, sacaban 3 puntos, es decir, un partido y medio, ¿no? Sí, ellas sabían que si ganaban... Todas sabíamos que si ganaban, medio como que se alejaban porque... Nosotras ya habíamos perdido con Vilo uh-huh. y los demás equipos ya habían perdido. Entonces se cortaban solas. Claro. Fue raro el partido, fue muy muy duro, marcamos bien nosotras, ella también, nos costó a las dos, me parece, en ataque, por eso creo que fue bajo los goles. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que se nos dio para nuestro lado y que nosotras también tenemos chances de jugar el campeonato. Uh-huh. Y bueno, eso nos motiva porque nos motiva para seguir adelante. Ahora, Marian, cada vez se hacen menos goles entre Ferro y Sideco, ¿no? Porque destacábamos que venían de un 30-15 con 45 goles, también hubo un partido de 40 y nada... Y ayer terminaron haciendo 27 goles. Es un número realmente muy curioso en este nivel y con jugadores de selección argentina en cancha, ¿no? Sí, para ellas más que nada, por eso que decís que tienen las jugadoras. Y nosotros nos costó y nos está costando un poco el ataque. Pero bueno, yo supongo que es por nosotras mismas y tratar de salir de un momento, viste, lo del Nacional también a nosotras nos costó. Claro. Entonces es un tema de buscar, de encontrarnos a nosotras mismas.
Por eso está bueno que hayamos ganado ayer para que nosotras podamos resurgir y poder tener algo, tener un objetivo que seguir en el campeonato. En el día de las frases hechas, o por lo menos de los lugares comunes en el que siempre incurre este conductor, hay que sumarle aquella que dice que el deporte siempre da revancha y da revancha al toque, porque ustedes quedaron muy golpeadas en el Nacional, ¿no? Donde inclusive no pudieron ni siquiera sostenerse en el podio. Sí, nosotras, como nos pasó el año pasado en el Nacional, nosotras perdimos con Ferro y ya el siguiente partido con Luján, al perder ya quedamos muy muy golpeadas y no supimos salir adelante después de esas dos derrotas, porque nosotras jugábamos a ir a la final. Claro. Y no lo jugamos bien, no estuvo bien la preparación para el torneo, bueno, esos golpes son duros y cuesta levantarse de eso. Si hay algo que siempre destaco y siempre pondero de Mariana Sanguinetti es su honestidad, y a veces honestidad brutal para expresarse públicamente, ¿no? Y a ver, por ahí no es el momento más cómodo para preguntarte esto, pero no lo puedo evitar porque esto es lo que me gusta hacer, que es preguntar, ¿no? Y fuiste muy dura públicamente después del Nacional, Sanguinetti, en redes sociales. Sí, es que es lo que sentí. Y lo tuve que decir porque tenía mucha bronca y me descargué. Ajá. Y es lo que siento. Ajá. O sea, con aspectos, digamos, de alguna manera, o con un poco de nostalgia de lo que era un proceso anterior en lo relacionado con el cuerpo técnico de Sideco. Con el cuerpo técnico y sí, con todo, como grupo también. Ajá. Esa etapa... ya en realidad desde el año anterior que estábamos con Cristian, veníamos teniendo jugando bien, y bueno, con Gabriel y Pablo, que era el técnico y el entrenador, el preparador físico, ese año ganamos todo, y entonces había buena onda, era todo muy divertido, jugábamos bien, jugábamos lindo, ¿no? A mí por lo menos me gustaba jugar a eso, y hoy estamos muy lejos de eso, entonces... me pegó por el lado de la nostalgia y de la bronca y lo dije. Son esos tweets. Lo tenía que sacar. Son esos tweets o esos posteos que después decís, un par de horas después decís, no, boludo, mira lo que puse, ¿no? Pero no lo vas a borrar ni a palos tampoco. No me pasó eso en realidad. Ah, no, mira, lo bancaste. No. Yo a veces me pasa cuando, viste, nos metemos en quilombos periodísticos, que tiramos alguno, con alguna crítica, decís, ¿para qué me meto en quilombo? ¿No? No, a vos no te pasó no. eso, ¿no? No me pasó porque es lo que siento y lo que me pasa hoy, en el sentido de que es un sentimiento que yo tengo hacia mi club y hacia mi equipo, y la verdad que me gustaría que se entrene de otra manera, porque yo creo que estamos para más, o sea, yo creo que lo que pasa con nosotras, lo que pasó en el Nacional... No debería haber pasado, porque creo que si bien todos estamos levantando, yo creo que no estamos jugando como tendríamos que jugar. Claro. Creo que tenemos jugadoras y condición para jugar mejor de lo que estamos jugando. Mariana, si bien ayer se nos dio, sí. Pero viendo, bueno, yo creo que estamos para más. Viendo la tabla de posiciones, por supuesto, están ahí con pretensiones, por supuesto, Sideco y Ferro con 22, Vilo y Estudiantes con 21, Luján con 20, ahí hay una brechita donde aparece más atrás Mariano Acosta, me parece un poco más relegado, con 18. Pero hoy por hoy, matemáticamente, hay 5 equipos que podrían ser campeones, ¿no? Sí, cualquiera puede ser campeón, porque en realidad nosotras el miércoles jugamos con Estudiantes, y el sábado con Cedalo, así que es como que ya esta semana vamos a estar medio definiendo todo, porque son los partidos más, los que estamos todos ahí. Claro. Y después nos quedaría Luján, y sin olvidarnos que nos quedan todo el resto, Argentinos, y algún otro que Mariano Acosta, que también con la fecha del torneo de Femeval lo tenemos que pasar, pero claramente nosotras por lo menos ahora no tenemos ningún partido fácil. Claro. O sea, de acá, eso te iba a decir que final, el fixture más jodido lo tiene Sideco, ¿no? Y eso me parece que por un lado es complicado, pero por otro lado te da la oportunidad de bajar a todos, ¿no? Sí, lo que pasa es que como algunas no pueden y tuvimos que adelantar fechas,
Y en realidad, como yo te decía recién, como nosotras no estamos al nivel que deberíamos estar, para nosotras todas son una final. Claro. Y bueno, todas queremos ganar, claramente. Bien. Marian, un placer, gracias, beso grande, gracias. Y seguiremos viviendo este torneo fantástico y con este privilegio que digamos al cual nos acostumbramos, pero de tener pantalla, ¿no? Y que el handball femenino tenga pantalla y que tenga dos partidos en vivo como ayer, realmente algo soñado y que hasta hace un tiempito era ciencia ficción, ¿no? Sí, la verdad que nosotras no, creo que no nos damos cuenta, pero es re importante y hay gente que por ahí no puede ir a las canchas o no han visto handball y a mí me han dicho, bueno, vi la primera vez handball femenino y soy su hincha. Como que por suerte que nos hayan brindado ayer dos partidos de mujeres es espectacular y hay que agradecérselo porque por una vez en la historia nos tienen en cuenta. Querida, un beso siempre grande. Hay que tratar de estar mejor que lo que estamos. Beso grande, Marian, gracias. Un beso, gracias. Mariana Sanguinetti, una de las figuras de Sideco, que dio uno de los grandes golpes de escena de este día domingo, ganándole a Ferro. Ojo, de Ferro llegaba con 7 de 7, llegaba invictazo, lo daba Yara en el comienzo de la transmisión, hacía 16 partidos no perdía, viene de ganar el Nacional de Clubes, viene de ganar el Metro Apertura, había que ganarle a Ferro y Sideco una vez más lo pudo hacer. El otro gran golpe de escena que le tapó la boca a todo el mundo lo dio Quilmes y por eso llamamos a Silvina Schlesinger, que tuvo uno de esos grandes partidos a los que nos ha acostumbrado, no solamente en Quilmes, por supuesto, en su larga trayectoria en el Pincharrata y por supuesto en el arco de la selección argentina. Y además, te cuento, Hernán, que cuando hicimos el trámite para conseguir alguien que nos hiciera de columnista desde Ezeiza con la llegada de la Garra, le tengo que agradecer a Silvina porque ella puso todo para conseguir a Lucía Morardi, ¿no? Hola Sil, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Hernán? Julio, ¿cómo andan? Bien, querida. Bueno, ¿cómo terminaste de ayer? Euforia total, ¿no? Sí, liquidada emocionalmente, más o menos. Pero bien, bien, contenta. ¿Qué palo que metieron en el campeonato? Porque realmente Vilo llegaba segundo, también invicto. Vilo solamente había perdido un punto con Dorrego, pero pagaba dos mangos para ganar y para golear ayer, ¿no? Sí, tal cual. Sabíamos que era un partido muy difícil, pero bueno, también sabíamos que teníamos que molestar a alguno de la punta nosotros, ¿no? Estamos destinados a eso. Claro que sí. Y la verdad que jugaron buen balonmano y, por supuesto, repartiendo las cartas en el póker de damas, como lo llamamos nosotros, cómo dan las pibas también, ¿no? Mirá, toda la semana planteamos el partido sin tres de las cartas, o sea, solamente iba a jugar Elke. Después, a último momento, pudieron llegar porque ellas estaban en Neuquén. Llegaron a las 10:30 más o menos al estadio. Ajá. Así que bueno, tuvimos suerte y pudimos tener buenos momentos de handball. Realmente que sí, y con altísimo goleo, ¿no? Fue un muy buen espectáculo, ¿sí? Más allá de quién ganara, ¿no? Me parece que fue un lindo partido para ver por tele, inclusive. Sí, todo lo que estuvimos chusmeando ahí las redes sociales y todos estaban muy contentos por la imagen que se dio a nivel visual, así que eso está bueno, ¿no? Porque suma para el handball femenino. Por supuesto, tenían recambio, tenían relevo, chicas que podían nutrir el plantel, pero vos ibas medio al matadero, dijiste, sin la Carten, sin Paula Álvarez, vamos a ver qué hacemos, ¿no? A ver, íbamos a jugar lo mejor posible, a dar una buena imagen y, bueno, que el resultado sea lo que sea. Nosotros estamos, creo que décimas, estamos en la tabla hoy en día, y el objetivo era que el handball sea bueno. Venimos de jugar partidos muy mal, que te dan hasta ganas de salir de la cancha. Claro. Y por eso no, nos pegó tanto el partido, ¿no? Poder haber, o sea, disfrutar el triunfo y demás. Y venían de 5 derrotas consecutivas, porque empezaron el campeonato ganando los primeros 2 y después como que no pudieron hacer pie, ¿no? Sí, tal cual. Y jugamos contra equipos que podríamos haber ganado. Claro. Inclusive, creo que contra Luján fuimos igual y después se nos fue. Lo mismo contra Estudiantes, que son equipos que están ahí peleando los primeros puestos y no llegamos a tener un equilibrio mental para poder estar ahí igual hasta el final, ¿no? Sí, el gran nivel tuyo ayer, por supuesto, como nos tenés acostumbrados. Lamentablemente no pudiste tener a tu vieja amiga y compañera Kogan del otro lado, que a la que le mandamos un beso grande, está penando ahí con una lesión que la tiene medio parada, pero lo tuyo fue realmente fantástico ayer, ¿eh? Sí, bueno, gracias. Sí, Valen está ahí tratando de recuperarse de la lesión. Esperemos que vuelva cuanto antes porque la necesitamos en todo aspecto.
Claro, claro que sí. A ver, la pregunta que yo todavía no te hice, porque creo que no hablamos desde que te pasaste a Quilmes, o no lo tengo presente que lo hayamos mencionado, pero ¿por qué dejaste un equipo de punta, un equipo con el que diste vueltas olímpicas, con el que siempre sos candidato a ganar el campeonato, a un equipo muy aguerrido, muy respetable, pero que tiene que sacar los remos? Bueno, espero que no tenga polémica la pregunta esta. No, claro. No, en realidad vine de un mal año que estuve muy congelada en el banco, entrenando con la selección todo el año y yendo muy poco a Estudiantes, me quedaba muy lejos y, claro. Y bueno, tuve la mayoría de los partidos, no los jugué, no pude entrar. Uh-huh. Y tengo la teoría de que yo juego porque me divierto y lo disfruto, y el día que deje de hacerlo, o sea, el día que no lo disfrute más, no lo voy a hacer. Claro. Así que necesitaba jugar y la verdad que Quilmes me queda mucho más cerca. Me queda inclusive cerca de la casa de mis viejos. Mirá. Así que, nada, tuve la suerte de caer bien en el grupo, conocí a muchas de las chicas porque había entrenado con ellas años anteriores en la selección. Bueno, claro. Él que actualmente entrenando con ellas, así que claro. La verdad que el grupo es muy bueno, estoy muy contenta y lo estoy disfrutando y tengo partidos, ¿no? Que es lo que quería. Sí, a ver, estoy pensando en Elke Karsten, que ya también la hemos naturalizado, ya es parte del staff cotidiano de grandes figuras y todos sabemos lo que puede dar, independientemente de que tiene que aprender un montón de cosas a nivel táctico y ojalá se vaya a Europa ya, mañana, y la terminen de formatear. Pero verla desde atrás a Elke es realmente increíble. Vos has tenido compañeras fantásticas en la selección, en Estudiantes, pero las cosas que hace la nena son cosas serias, ¿no? Sí, la verdad que es rara jugando, ¿no? Sí. Es como que tiene una mentalidad más de hombre para jugar, es muy inteligente y tiene mucha fuerza. ¿Sabés que me lo guardé? Porque van a decir que es machista el pelado. Me lo guardé, qué bueno que lo decís vos en algún punto. Sí, y gestos técnicos también masculinos. ¿No? Sí. Por momentos me hace acordar mucho a Karina Seif en su momento, yo que jugué con ella, en el nivel de inteligencia, ¿no? Pero tiene una fuerza bastante bruta. Claro, claro. Y esos lanzamientos con distintos ángulos, ¿no? El bajo cadera, el pie firme, realmente... La verdad que tiene muchos recursos y los tiene bastante desarrollados y es muy chica, que eso está bueno. Claro, y recién arranca, porque vuelvo a este punto, ¿no? ¿Cuánto hace que él que juega en Liga de Honor, en Femeval? ¿Cuánto hace? ¿Dos temporadas? Sí, más o menos. Claro, nada. Che, y vos en lo personal, a ver, hoy el arco de la selección argentina tiene un nivel de competencia fantástico, la propia Kogan, Carratú, que también explotó en estos últimos años, Bordón haciendo experiencia a nivel internacional, lo tuyo con vigencia, está bravo, ¿no?, ese tema. Sí, somos, si mal no recuerdo, somos cinco, porque claro. También está Leila, que también anda bien. Muy bien Leila, claro. Así que sí, está peleado, a ver, es entrenar y que la decisión no sea de uno, ¿no? O sea, que uno deje lo mejor y después que sea alguien que lo decida. Mm. Pero que no quede guardado nada, ¿no? Creo que todas tenemos la misma la misma mentalidad. Me consta que al cuerpo técnico le lleva tiempo resolver este punto, ¿no? Y el arco es uno de los puestos, uno quizás de los dos puestos que más le cuesta definir a Raqui y a Gustavo, ¿no? Yo creo que si es difícil de definir es porque todas dejamos todo en todo momento. Claro. Entrenando, no faltamos... tenemos una competencia bastante sana y eso es lo bueno, ¿no? Ajá. ¿Y soñás con Mundial? ¿Soñás con lo que viene el año que viene, que es supremo como juego olímpico? ¿O vos sentís que hoy estás remando un poco más de atrás en este puesto? Siento que estoy remando de atrás, pero no dejo de soñar, ¿no? Claro. Si no, sería mucho más difícil todo. Pero sí, entrenando, tratando de pelearlo el puesto. Claro. ¿Cuál fue tu último torneo internacional, Sil? Los OE Sur del 2014. Correcto. Claro, ahí compartiste con Carratú en línea. Sí. Exactamente, ahí nos vimos. Por supuesto que tuvieron un nivel fantástico también, ¿no? Bueno, Schlesinger, felicitaciones por lo de ayer. La verdad que el gran golpe de escena de la fecha. Me parece que hicieron un bolonqui bárbaro en el torneo, junto con Sideco, pero lo de ustedes fue todavía más ruidoso y lo hicieron con muy buen balonmano y con una excelente actitud. La verdad, aplauso, medalla y beso para Quilmes porque fue fantástico lo de ayer. Dale, muchas gracias y muchas gracias a ustedes como siempre por estar publicitando tanto este deporte. Sí, lo que no dijimos, y esto lo fuimos anunciando la semana y lo dijimos ayer en la transmisión, ¿vos te diste cuenta, Sil, tantas veces ninguneado del handball femenino que ahora son más las pibas que los pibes en Femeval, ¿no? Bien ahí con eso, sí, la verdad que contentas. Yo vengo desde hace casi 15 años peleando, jugando al handball y ver cómo progresó en todo este tiempo, la verdad que es muy gratificante.
Bueno, Sil, un beso grande, gracias por un el contacto. Beso, Silvina. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estábamos con Silvina Schlesinger. Lo que hay que contar entonces es lo que viene hoy en Copa Femeval, ¿no? Tenemos lindos duelos, ¿eh? Lindos duelos. ¿Quiénes va con Ferro, por ejemplo? Sí, Argentinos va con Luján. Sí. Cedalo ya adelantó su partido con Estudiantes y venció 37-22. Así mirá que Cedalo ya es semifinalista y está esperando al ganador de Argentinos con Luján. Ok, o sea, hoy te vas al Globo entonces, vas a jugar a la Paternal Soja con Luján, a las órdenes del señor Tiki. Allá me dirigió Tiki, qué monstruo, qué claridad que tiene Tiki, la verdad es espectacular. Perdón, me fui al pasto. Luján, si pasa a Argentinos, tomaría Cedalo. Y del otro lado tenés Vilo Sideco. Mirá qué momento porque se encuentran Vilo y Sideco, ¿no? Vilo Sideco jugaron ayer, vuelven a jugar hoy. Y otros que le pasa lo mismo, Quilmes juega con Ferro. Mirá vos, se cruzan los partidos de ayer. Bueno, fantástico. Y vamos con los resultados que nos quedaron de ayer, de Liga, sí. De este fin de semana. Sí. Luján derrotó 26-25 a Cedalo, es una posible semifinal de la Copa Femeval. Argentinos 25, Villamodelo 21. Mariano Costa derrotó a Cid de Moreno 31-26. Dorrego 31, Mitre 24, Estudiantes 33, San Miguel 18 y en los televisados Sideco que derrotó 16-11 a Ferro y Quilmes 26-23 a Vicente López. Entonces la tabla, Sideco, Ferro 22, Estudiantes y Vicente López y 21 a un punto y Luján con 20. Así es. Hasta ahí los cinco grandes candidatos, después aparece Mariano Acosta de gran torneo y Argentinos también de gran torneo, ¿no? Hasta ahí son los clasificados al Super 7. Fíjate sí. Que hoy se quedarían afuera Cedalo y Dorrego. Mirá vos Dorrego, ¿no? Y Cedalo, por supuesto, claro. Pero hay que ver cómo termina esta historia, quedan cinco fechas todavía. Y en la próxima fecha, a ver. Sideco va a recibir a Cedalo, el clásico de Lanús. Uh-huh. Vicente López con Estudiantes. Ajá, ¿no? Bien. Tremenda fecha se viene. Ferro la tiene más sencilla o con sea, San Miguel. Perdóname, es un playoff. Vilo Estudiantes, el que pierde ahí ya queda fuera porque son los dos escoltas, ¿no? Absolutamente. Mm. El que pierde creo que ya se aleja. Uh-huh. Sideco que juega con Cedalo, Cid de Moreno con Villamodelo, Mitre Luján, Dorrego Argentino Junior, Quilmes Mariano Costa, Ferro San Miguel. Bien. Ferro es el que la tiene un poquitito más sencilla, Luján uh-huh. también, pero hay que ver si a Luján le da la nafta, ¿no? Sí. Yo creo que sí, está a dos puntos, me mira Soja, está a dos puntos, pero el tema es que hay muchos en esos dos puntos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, decíamos que Sideco es el que la tiene más difícil en el fixture. Cerramos el tema femenino, después de la pausa vamos a estar con la Copa Femeval masculina y unas cuantas sorpresas, ¿eh? Ya seguimos. 2 horas de handball en la radio. Handball de primera. Cuidemos los pases, por favor, cuidemos los pases. Que perder la pelota no te vuelva loco. Llegó Pega Grip, el Pega desarrollado en Argentina de calidad internacional. Jugá más fluido y con mayor precisión usando Pega Grip. Al finalizar, usá Quita Pega, el removedor de cera de Pega Grip. Encontranos en www.pegagrip.com. Pega Grip. Probalo. La voz del blues y el jazz es la voz de Nina. Conocela. www.myspace.com/Nina Portela. Nos vamos a Francia. Gonza Carú, querido capitán de los gladiadores, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Y volvemos a Europa, con el gran placer de saludar a un querido amigo de handball argentino y de este programa, como es el señor Joan Cañellas. ¿Qué tal? Muy bien. Handball de primera. Felipe Borges, el extremo de la selección brasileña. Hola, Borges. Encantado de poder hablar con vosotros. Muchas gracias por la llamada. Y enhorabuena por la transmisión y por hablar siempre de balonmano. Bueno, aquí estamos en el 3-4-3, dejamos de primera temporada 8. Vamos rumbo a la Copa Femeval, rama masculina en cuartos de finales y también para pensar lo que va a ser la próxima fecha en este torneo que tiene a Ward y a Ferro como líderes. Bueno, en varones, Ballester derrotó 37-28 a Ferro.
y se va a cruzar en semifinales con Quilmes, que derrotó 27-19 a River. Por la otra llave, Polvorines derrotó 23-19 a Dorrego y el Colegio Ward 30-24 a Universidad de Luján, por lo cual Polvorines y Ward van a jugar la semifinal. Muy bien, ya hemos hablado bastante, ¿no?, en el comienzo de este programa, de cada uno de estos cuatro duelos, pero vamos a ver cómo está la pólvora, vamos a ver cómo está el equipo de Juancito Bar, que también ha sido convocado para el argentino de selecciones, ¿no? Así a jugar es. Para Femeval. Sí, sí. Es tuya, Juan. ¿Cómo andas, Juancito? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué dice, querido? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo se cerró ese partido con Dorrego? ¿Tranquilo o esa brecha no necesariamente habla de un cierre de sencillo? No, fue un partido más o menos que sacamos una diferencia de 3-4 goles y la pudimos ir manteniendo. Es verdad que al final se vinieron y bueno, lo pudimos bancar y al final... Dentro de todo fue bastante tranquilo, digamos. Igual Dorrego es un equipo que corre mucho y siempre aprieta. Claro. Así que al final apretaron, pero por suerte lo pudimos sacar bien. Está muy bien. Y para ustedes, Copa Femeval es un objetivo central, teniendo en cuenta que quedaron un poco relegados, ¿no?, de lo más alto de la tabla ahora. Sí, la verdad que desde el principio fue un buen objetivo. Si bien nos costó mucho el tema de los partidos entre semana, sumado al Nacional, con mucha carga, pero siempre tuvimos el objetivo de llegar lo más lejos posible en la Copa. Y en el torneo también, pero bueno, lamentablemente perdimos varios partidos por un gol o cosas así, que nos dejaron un poquito relegados. Claro, claro, y ahí van a tener que apretar un poco en el cierre para meterse en el Super 7, ¿no? Sí, sí, es la idea también, es uno de los objetivos. Nos quedan... De los equipos de arriba creo que ya jugamos con todo. No, nos queda Ferro. Ajá. Pero bueno. Igual. La idea es... Igual también meterlo. Me dice acá Cantor, te faltan los dos líderes. Claro, ¿no? Nos queda War, Ferro, River, Luján, Cedalo, bueno. Creo. Ajá. No, tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos y meternos. Yo creo que lo vamos a lograr, así que no... Claro. No, sí, Juan, lo que estoy viendo en la tabla, si este único empate que tienen ahí fuera victoria por ese fierrazo de Ferraro en el cierre contra Ballester, estarían hoy en zona de clasificación para el Super 7. ¿Fue gol o no fue gol? ¿Entró esa pelota o no entró esa pelota antes de la chicharra? Mirá, yo la verdad que fui, lo primero que fui al árbitro fui y le dije que yo no le iba a decir nada ni le iba a gritar, pero que para mí fue gol y, sí. que él ya lo iba a ver en la televisión y que se iba a arrepentir. ¿Y cuando lo viste en la repe, qué pensaste? No, yo creo que fue gol. Fue gol, en vivo, ¿no? Me pareció gol enseguida y en la repe también. Yo también, coincido. Y toda la gente con la que hablé, digamos los chicos, me dijeron que fue gol. O sea, qué calentura, ¿no? Porque ¿cuánto hace que no meten ese clásico, no? Y la verdad que ya hace bastante tiempo, ahora unos 3 años, en la época que todavía los chicos de Ballester estaban recién subiendo a liga. Claro. Y estaban ambientándose, ¿no? Pero bueno, igual siempre salen partidos más o menos parejos con Ballester. Como es un partido aparte... Claro. Juan, si pueden corregir entonces en este cierre y meterse en el Super 7, hasta acá es un buen año, ¿no? En el Metro Apertura lo hicieron muy bien, ganaron el Nacional en Formosa, Nacional B, están en semifinales de la Copa Femeval. Les falta un buen cierre de esta clausura, ¿no? Sí, a mí me queda un poquito, un gustito amargo de lo que fue la apertura, de varios partidos que se perdieron, que nos han bien relegados. Y ahora lo mismo, digamos, se nos escapó Lomas, se nos escapó el partido con Undu, que creo que fue uno de los mejores del año para nosotros. Ajá. Pero bueno, ellos tiraron de jerarquía y al final no ganaron. Claro. Y entonces es como que siempre nos falta ese golpecito de horno, ¿viste? Para cerrar los partidos en momentos claves y por eso me queda un gustito amargo. Y de todas formas, como vos decís, si logramos meternos en el Super 7 y en el Super 4, va a ser un poco igualarlo del año pasado, incluso superarlo, porque el Nacional B se perdió el año pasado y este año se ganó. Así exactamente. Que... Claro, el año pasado había perdido con Quilmes el Nacional B, exactamente. Che, sí. Juan, ¿y qué onda con Colegio Ward? Vos viste lo que está haciendo Ward, ¿no? Que pone pibe cada día más chicos, con menos experiencia y le sigue ganando a los de arriba. Yo realmente no es porque quedar bien con mi compañero, pero es sorprendente, ¿no? Que aparece un pibe como Vega... que termina marcado en personal haciendo 10 goles a Unlu, ¿no? Sí, yo me saco el sombrero, la verdad que el otro día lo hablaba, no sé si con los chicos del club o con los chicos de la selección, pero cuanto más jugadores pierden, me parece que mejor juegan, es una cosa... le dan una continuidad al juego que... Yo particularmente vi el partido con Ballester,
y la verdad que me quedé asombrado por la continuidad de la bola y por chicos que por ahí venían tapados porque antes estaba el Colo, claro. O bueno, mismo Basile hace un año, sí. Y hoy por hoy están explotando. Y mismo el otro día fuimos a entrenar con la Femada La World y también vi cómo entrenan con mucha seriedad y entendí el porqué, digamos, claro. Juegan así. Es re loco porque te aparece un Porzac, te aparece un Vega, te aparece un Larañé, pibe que hasta hace un año no lo conocía nadie, pero no lo conocíamos ni nosotros que nos dedicamos a esto, y ahora empiezan a ser jugadores consolidados de la Liga de Honor, ¿no? Cuesta decirlo, pero es así, Juan. Sí, no, ni hablar. Este chico también que juega en el Armado, que ya se juega hace 2-3 años, Gotuso, claro, que venía de Mariano Costa. También sí. Venía medio tapado hace un sí. añito y también los chicos que están entrenando que todavía no juegan, que claro. También tienen potencial. Julio sabe bien eso. El otro día que estuvo entrenando Juan con la selección de Femeola ahí en Word, bueno, hicimos un mix, estamos entrenando todo. ¿Y sabés quién vino a entrenar? Basile, Mariano Basile. Ah, tuvo el Coco, mirá, si recuperan el bombardero, puede ser cosa seria. O sea que en esa semifinal de World Polvorines van a jugar los dos arqueros de la selección de Femeval, ¿no? Juancito. Sí, vamos a jugar ahí contra la Garza, que la verdad que en el último tiempo pegamos mucha onda y estamos entrenando juntos ahí. Él tiene el proyecto de la clínica en la cual me incluyó y ajá. La verdad que muy contento con eso. Un monstruo, realmente, la Garza que viene de meter ese 61%, una cosa realmente de loco. Juan, no puedo evitar preguntarte, vos contestás lo que quieras y si querés no contestás nada. Una alegría, por supuesto, ir a Santa Fe, al argentino de selecciones, pero ¿por qué no vas a Hungría con los gladiadores? Me parece que es porque... O sea, la decisión del cuerpo técnico creo que es viajar con dos arqueros. Creo que es eso. Igual nada, yo siempre sigo entrenando y sé que en enero hay otra gira. A Rusia, ¿no? Sí. A Rusia y nada, quiero estar ahí siempre. Claro. La verdad es que los dos arqueros del ciclo olímpico vienen siendo Fernando y Mati, así que... Claro. No, no hay duda, ¿no? Por supuesto, cuando pregunto por qué no está VAR, no es para que deje de ir alguno de los dos, sino porque vayan tres, ¿no? Claro, no, ese es el tema. A veces eligen ir con tres. Me tocó, por suerte, en los últimos torneos ir, tanto en el Poder Naciones como en el Mundial, etc. Claro. Ahora creo que también querrá darle más ruedo a algunos chicos jugadores de campo que por ahí ocupan un lugar. No, muy tranquilo igual con eso porque estamos entrenando bien y por suerte... sé que si entreno bien y estoy bien, la posibilidad de estar en la lista para enero va a estar. Okay. Que... ¿Cuáles fueron tus últimas experiencias de competencia con los gladiadores, Juan? Jugar en cancha fue la gira en Francia. En Francia, en Ivry. No, ¿cuál decís vos? En Nantes, un torneo con Francia y Macedonia, y antes del Mundial. Ah, antes de Qatar, entonces. Claro, okay. Hubo un torneito ahí, claro. no fueron muchos minutos, pero claro. Jugué. Y después estuvo el torneo del Cuatro Naciones hace un año más o menos. En Brasil. En Brasil. Exacto, ahí con Argelia, con Egipto, claro. Claro, Brasil, a ver, ahora en un ratito lo vamos a tener a Daddy, por supuesto le vamos a preguntar por esta historia, porque Daddy lleva 19 jugadores, pero uno piensa, ojalá que no, pero vos tenés solamente dos arqueros hoy. Cualquier cosa que le pase al alemán o al negro, hay que meter mano en Juan Bar o en Leo Maciel, que sería hoy la sucesión inmediata, ¿no? Me parece que pasa por ahí la historia, y estaría bueno que tengan un poco más de rodaje ustedes. Sí, totalmente. Pero no te quiero meter en un brete, se lo vamos a preguntar a Daddy en un rato, Juan. No, está bien. ¿Eh? Yo sé que eso, lo que te dije antes, que estoy con todo para tratar de meterme en la lista para Rusia. Claro. Esta vez no se dio, pero nada, muy tranquilo igual. Y además, Leo está en gran nivel, jugando en España. Claro. Yo le meto mucho al entrenamiento acá. Que si bien tuve un bajón este último mes, un poco el cansancio, etcétera. Pero ya estoy de nuevo recuperando el nivel, así que nada, estamos listos, digamos, tanto Leo como yo, para en cualquier momento saltar. Juan, sé que hay una debilidad tuya, que es un danés, un tal Niklas, que protagonizó, creo que la jugada de la semana, no sé si es exactamente de la semana, pero lo vi publicado en redes sociales, lo viste, ¿no? El penal donde se desparrama, queda abierto de piernas y rebota como si tuviera un elástico landing. Sí, lo vi. No lo estaba viendo en vivo, pero obviamente me llegó un mensaje contándome lo que había pasado. Es una locura. Y,
y después lo pude ver en Twitter y nada, impresionante. Nunca había visto una cosa así, la verdad, porque la mayoría, y te hablo de grandes cracks, se quedan desparramados por el piso, ¿viste? Claro. Pero el tipo tiene una elasticidad y una facilidad que sorprende. Recomiendo que entren a Mundo Handball, ahí está clavado el video, Dancing Landing se llama, de cómo le amagan, se abre de pierna como si fuera una bailarina y rebota, y al rebotar le da, creo que con el hombro termina sacando el penal, ¿no? Sí, aparte no es que él cae, digamos, y desde el piso la ataja, se levanta de nuevo y el otro todavía no tiró. Se levanta como si tuviera una soga acá en el cuello que lo tira para arriba. Un títere sería. Sí, un títere. Y pensar, Juancito, que a Dinamarca le empatamos en el Mundial, ¿no? Es una cosa de loco cuando ves quiénes son los daneses, ¿no? No, ni hablar. Son todos cracks. Mismo lo ves a Mikkel Hansen, a tantos otros que están jugando en Bundesliga, en Champions. Y hay que valorar lo que se hizo porque... No pasa siempre y ojalá vuelva a pasar, pero hay que valorarlo. Juancito, un gran placer, viejo, lo mejor para vos, un fuerte abrazo. No, bueno, un abrazo para Julio y para vos, Hernán, saludos. Ahí estábamos con Juan Barr, esta pieza clave de Polvorines, por supuesto, cuando hablamos del resurgir de Polvorines y de su protagonismo, entre tantos otros aspectos y factores, está Juan Barr de regreso en Argentina, ¿no? Sí, la verdad que es un aporte muy grande para el handball argentino, por más que nosotros vivimos diciendo que se vayan todos, ¿no? Sí. Pero bueno, Juan es un jugador de un nivel supremo que le jerarquiza a la Liga de Honor Caballero. Y que más temprano que tarde, por supuesto esto no significa sacar a nadie, pero más temprano que tarde va a tener su oportunidad para ser uno de los pesos pesados en el arco de la selección argentina. Tengo la certeza. Y esa es la sensación. ¿No? En algún momento a Juan se le va a dar como pista, como para que él sea uno de los dos, tres arqueros, cuatro, porque no quiero quedar mal con ninguno, ni de acá ni de allá, que tenga la chance de demostrar a nivel internacional. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bien, cerramos entonces el tema Liga de Honor Caballeros, vamos perfilando lo que va a pasar el próximo fin de semana. La semana que viene, bueno, en uno de los televisados confirmados, Quilmes va a recibir al Colegio Wehr, Universidad de Luján juega con Ballester, Polvorines Cedalo, Vicente López Luján, Lomas River y Dorrego con Ferro. Bien, por ahora lo único confirmado es que va televisado Quilmes World. Habrá que ver cuál es el otro partido, si es un Ballester o Dorrego Ferro. Esperamos definición del canal y de Femeval, ¿no? Bueno, pero una fecha apasionante. Seguro que sí, acá tenía un mensaje, Cantore, para que no se me escape, porque van cayendo muchos y saludamos a todos, Glenda González, que me dice se jugó el Nacional Juvenil B. Sí, en un ratito tenemos. ¿Lo tenés? Sí, perfecto. Claro. También tenemos Sudamericano, que se jugó también esta semana, con título para los pibes y subcampeonato para las chicas. Cuando estemos con las inferiores, tocamos ese tema. Perfecto, separamos y volvemos. Y no te pierdas a Daddy Gallardo. En 15, 20 minutos tenemos al técnico de los gladiadores para que dé la lista de los 19. Y le vamos a preguntar de todo, de los que están y de los que no están. No nos guardamos nada. Y por supuesto, Daddy, no le importa contestar, venga la que venga. Así que ya venimos. Handball de primera, en buenas manos. El handball argentino ya tiene quien lo vista. High Runner. Indumentaria oficial del handball argentino. High Runner te ofrece la camiseta de las selecciones nacionales en www.highrunner.com.ar y te lleva todos sus productos a cualquier punto del país. High Runner. Representante en el país de Trimona. Vestí High Runner. Te vas a ver muy bien. Te vas a ver muy bien. HOP, servicios de diseño gráfico. JOP, servicios de diseño gráfico. Packaging, identidad corporativa, editorial, publicidad, diseño web. www.jopdg.com.ar. Delta Airlines une diariamente Buenos Aires con Atlanta con un Boeing 767 en vuelo nocturno, con servicio de cena y desayuno, arribando a Atlanta a primera hora de la mañana para conectar cómodamente a cualquier destino dentro de Estados Unidos y el mundo. Delta es la aerolínea internacional de más rápido crecimiento de América y es la compañía líder en el mundo entre Estados Unidos y destinos en Europa, India y Asia. Visítenos en Avenida Santa Fe 899, esquina Suipacha, o llámenos al 5238-1200 para consultar tarifas especiales. Una enorme leyenda de este deporte que nos emociona realmente presentar. Saludamos en handball de primera al gran Thomas Svensson desde Alemania, integrante del cuerpo técnico del Rhein-Neckar Löwen. Muy bien, muchas gracias.
Comunicación directa con el número uno de Europa, con el técnico campeón de la última edición del Final Four, Lubomir Branges, Hernán de Lorenzi y Julio Cantore desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, estoy bien. El gran José Manuel Sierra, que nos acompaña en Jambol de Primera en este momento. Muy bien, un abrazo a vosotros y nada, muchas gracias por llamarme. Jambol de Primera. Nos va a hacer juicio Pasqui, ¿no? Porque en esta promo queda desactualizado el tema. A veces el último campeón de la Champions me va a decir Pasqui, el último la gané yo. Con lo que me costó después de lo que fue aquella vez anterior, que casi lo lincha el pobre Pasqui. Bueno, aquí estamos con Sociales Handball, el señor Santiago Peñalosa. ¿Cómo andás, Santupea? ¿Cómo va, Hernán, Julito, Cintia? Muy bien, bueno, por suerte. ¿Muchos cumpleaños para esta semana? Tenemos muchísimos cumpleaños. Hoy, por ejemplo, ¿quién cumple? Hoy cumple Gastón Mourinho. Oh, Mourinho, el muy bien. Jugador, así que... Adelántame algo de argentinos en el exterior de Mourinho. ¿Cómo anda? Mourinho... viene haciendo muchos goles cada semana con su equipo. Le tiran un muerto y lo levanta Cantores. Sí, con su equipo que va primero en la división de Honor Plata. Perfecto. Junto al equipo Zamora de Leo Maciel. ¿Cuánto cumple Mourinho? ¿Tenemos claro? 21 es un nene, boludo. Claro, bueno, cumplido, y así es. Mañana, martes, también de War, Lucas Rodríguez Rosas. El pelado. El pelado bueno, ese es un poco más viejo, ¿no? 25. Perfecto. Desde el 90. También tenemos a Sofía Chiayusi, la jugadora... De Mitre, claro. Claro, y de selección también. Y de selección, por supuesto. 96. Bien. 96. Me encanta porque Cantore es profe, ¿viste? Y él no sabe las edades, él sabe de qué categoría son. Claro, la categoría. Y Emiliano Romero también mañana martes. El zurdito, bien. Bien. 93. No tenés por qué saber cuántos años tiene Romero, dale. Miércoles, este miércoles, la gran Nanuto, todo lo cumpleaños. No, perdón, Romero tiene que ser más chica. Ya van a salir diciendo... Perdés credibilidad, boludo. Arriesgaste y perdés credibilidad. Bueno, Totolo, no vamos a decir la edad de Totolo, pero está más cerca de los 30, ¿no? Así es, ahí está. Falta, todavía no llega. Ahí, te faltan 10 minutos, dale. Bien, día jueves, Tomás Penso de Lomas. Muy bien. Cumpleaños. Viernes, Dardo Gotuso, otro de Word que cumpleaños. ¿Esto qué es Word de primera? ¿Qué onda? ¿Están confabulados ustedes? Bueno, un abrazo, Dardo. Día sábado. ¿Cuánto cumple Dardo? Ni idea. A ese porque no es pibe tuyo. Por ese lo hicieron en otro lado, está bien. Día sábado, Jerusalén, Otalagano. Muy bien, Jero. Y esposa también de Damián Migueles. La esposa del Tero, muy bien. Así es, Agustina Silvestri, la chica de... Gato. De Estudiantes de La Plata, cumpleaños, junto a Ezequiel Campins. Muy bien. Y al gran Fede Fernández de Los Gladiadores y de Bueno. ¿Cuánto cumple Fede Fernández? A ver, es un pibe de Bahrein, ahí te agarré, ¿eh? Y es 89. ¿Es 89? Bien. 88, 89. Perfecto, bueno, pues también está JP en esa camada, que es... Entonces vasito. Es 89, Fede. Bien, muy bien. Bien, y el domingo cerramos con Manu Crivelli de Ferro. Balón Manu, sí. Así es, y con Ana Paula Rodríguez. Manu que cumple 22 en este Así caso. Es. Bien. ¿Y quién más? Ana Paula Rodríguez. Romero me quedé en el 93. Perfecto. Es como Manu. Pará, Ana Paula, vos estás diciendo la crack de la selección brasileña. Mirá, una de las tres mejores jugadoras del mundo, podemos decir Ana Paula. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Sí, viene Soja. No, Heidi Locke y Ana Paula. Y Ana Paula. Arrancamos con las noticias de esta semana en Sociales Handball. Y ayer Nicola Karabatic anunció vía Twitter que va a ser padre. Mira vos. Lo espera, por lo que subió en el video, para abril del 2016. Muy bien. Así que nada, felicitamos a Nicola y a su esposa por el hijo que van a tener. Muy bien, y estaba pensando, menos mal que para abril y no más tarde, a ver si todavía se pierde un viaje, que ojalá se concrete, ¿no? Porque todo pinta como para que se den una vueltita por acá antes de Río. Todo pinta por ese lado. No, está confirmado, pero... Esperemos. ¿Tenés ganas de ver a Francia nuevo acá? ¿Eh? A ver si ahí llenamos la cancha, boludo, pues. ¿No? Claro. ¿Te acuerdas cuando vinieron? A ver, Almirante Brown estaba al palo, pero el Luna Park, más o menos, ¿no? Había mucha gente igual. Qué fiesta fue eso, sí. Bueno, otra buena noticia es la ayuda que le está haciendo el Futsal Berlín al Sydney de Australia, a la Universidad de Sydney, porque en noviembre el equipo va a viajar al campeonato preolímpico. A la selección así es. Que ganaron onda los de Berlín porque ganaron allá en Doha, justamente con su Universidad de Sydney. Así es, y Australia va a competir en noviembre en el campeonato asiático, que obviamente clasifica a los Juegos Olímpicos, y muchos... estaban comentando que el futsal lo estaba ayudando en están una juntando página. Plata, ¿no? Pues los australianos se juntan los morlacos, se juntan los billetes para ir a los torneos. Están en Argentina en los 80 en algún punto, ¿no? O sea que el gobierno de Australia no tiene fondos para ciertos deportes, entre los que está el handball. Exactamente. Obviamente el handball no tiene, así que un buen gesto del futsal de Berlín y de toda la gente que
que está ayudando para que el equipo australiano pueda viajar. Perfecto. Otra. Pensá que nos cagamos de risa de Uruguay, ¿no? Que las pibas de Uruguay piden plata en las esquinas, ¿no? Y fíjate lo que le pasa a Australia, que es hiper recontra archi primer mundo, ¿no? En fin. Bien, otra también de las buenas noticias y para ayudar es la fiesta que se viene del Beach Handball. Sí. Este 17 de octubre va a ser la fiesta y están vendiendo las chicas del Beach. Muy bien. Entradas anticipadas para. ¿Dónde es la partusa del Beach Handball? En Brooklyn. En Brooklyn. Así bien. Es. Me queda un poco lejos. No, sería otro Brooklyn. Bien, y. Qué viejo que estoy, boludo. No sé ni dónde queda Brooklyn. Ahí es donde decís chao, ya estoy en otro target. ¿Dónde no, es, no? Está bien. Bien, y están juntando para la gira que van a hacer por Mendoza. Está más para que vayan Camilo y Kilia que yo ahí, sí. Sí. Para la gira que van a hacer tanto las chicas del Beach como. Los varones, esta fiesta igual es organizada únicamente por las chicas del Beach. Y después veo en los tweets de Germán Páez que hay unas rifas, ¿no? Sí. Germán Páez ahí está. Páez es el handball feminólogo, ¿no? Sí, sería, sí. Acá están todos, estamos bien. Bien, y. Queremos todas las fotos de esa fiesta, ¿no? Porque después van a segmentar ahí, sí. Y esta gira va a ser previa de 3 días, nos comentó Salvador Comparone, para la concentración, para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ah, muy bien. Así es que se van a ir preparando para los juegos, así que es una linda ayuda que se le puede hacer a las chicas del Beach Handball. Perfecto, acá agradecen a las chicas del Beach en Twitter por la difusión. Queremos saber dónde queda Brooklyn, por lo menos, ¿no? Para mandar a nuestros hijos, no nosotros, dale. Para ir a buscar a los pibes. Soja la tendré claro que está prendida en todas, dale. Bien, y cerramos con la noticia que subió el Puma al mundo handball con el ruso Higrópulo. Pobre Higrópulo, buen jugador Higrópulo, sí. Para la gente que no supo la historia, la tituló el Puma al mundo handball como le extirparon el apéndice por segunda vez. Una cosa rara, lo cagaron a Higrópulo. Había comenzado, según la noticia, con dolores, obviamente, en su cuerpo. Y cuando fue al médico, el médico, sin saber porque había pasado por ya una operación, el ruso le dijo que tenían que quitarle el apéndice. ¡Qué miedo! Y obviamente la carita del ruso cuando le dijo que ya se lo habían sacado supuestamente el apéndice. Y así que se lo tuvieron que sacar por segunda vez. Espero que esta vez haya sido la última. Lo invocaron, ¿no? Al pobre Higrópulo. Bueno, un abrazo para el ruso. ¿Listo? Bien, estamos ahí. Perfecto, sí. Acá me confirman que Brooklyn queda enfrente del planetario, ¿eh? Está muy bien. Vos sos de la época de New York City, ¿eh? Vos sos de la época de Bamboche, ¿no? Me iba para Pilar. De Hollywood, ¿eh? ¿A dónde te ibas vos? Cuernavaca, Pilar. Claro, está muy bien. Ibas manejando el Chevy naranja, ¿eh? Vos sos de esa época. Dale. Handball de primera, divisiones inferiores. Bueno, Julito, ¿qué tenemos? ¿Se jugó algo el fin de semana de inferiores? Sí, se jugó la Copa Femeval en varones el sábado, en infantiles. La info que tenemos, porque bueno, hay partidos suspendidos, como llovió, se suspendieron algunos partidos. Bueno, sí. Los que ya están clasificados a semifinales, se jugó cuarto de final, son Dorrego y Sideco, que se van a enfrentar entre ellos. En menores, clasificados, y escucha esto, una cosa muy rara y creo que está buenísimo, porque para esto creo que se hizo la Copa Femeval. Te digo los semifinalistas. ¿De qué categoría? De menores varones. Menores, Argentinos, que derrotó a Dorrego. Argentinos no están a uno. Ajá. Mirá. Derrotó a Dorrego. Vélez, que tampoco está en A1, derrotó 32-14 a Unlu. River tiene el partido suspendido en cuarto de final versus Temperley. Mirá vos, mirá el gasolero ahí. Y Cid de Moreno, que tampoco está en A1, derrotó 26-25 a Cedal. O sea que ya 3 semifinalistas son de A2. Y se podría sumar Temperley en caso de ganarle a River. Mirá vos, qué batacazo. Esto se da solamente en la categoría de... Sí, ya cuando vas avanzando se hace más difícil la historia, ¿no? En cadetes, clasificados ya para semifinales, Ballester, Ferro y River. En juveniles, Ballester y Cedalo. Y se suspendieron otros partidos. Y en junior, Ballester y Lomas. Bien. En mujeres, ayer también se jugó Copa Femeval. Acá estamos en octavos de final y se vuelve a jugar el próximo fin de semana. Hubo muchos partidos suspendidos porque ayer, recordemos que llovió. Entonces, bueno, supongo, no sé cómo harán para recuperarlos para el próximo fin de semana. Clasificados en infantiles, para cuarto de final, Polvorines, Quilmes, River, Argentinos, Sideco y Cedalo. Ajá. En menores están clasificados Estudiantes
Quilmes de La Plata, Lanús, Ferro y Cedalo. Sí. En cadetes, Quilmes, Argentinos, Dorrego y Cedalo. En juveniles, Vicente López, Cedalo, Lanús. Y en junior, Juventud Unida, Ferro, Cedalo y Quilmes. Acá para resaltar el triunfo en junior de Juventud Unida, 24-20 sobre Vicente López. Mira qué bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, y como nos contaban recién por Twitter, se jugó el Nacional B de juveniles. Esto se jugó en San Martín de los Andes. Sí, señor. Qué grande. Yo vi una semifinal de varones, uh-huh, por Periscope. Ah, mirá vos. Una persona. Una grabación casera. Se veía bárbaro. Un streaming casero. En este se caso, veía, ¿sabes?, bárbaro. Mirá, bueno, vos. En mujeres, primero Estudiantes, que derrotó 26-13 a Punto Sur de Mar del Plata. Tercero, Barrio Parque, que venció 27-21 al CEF número 1 de Neuquén. Ascendieron al Nacional A, una plaza para Atlántica y otra para Córdoba. Muy recordemos bien que por más que haya salido campeón Femeval, ya tiene agotada la cantidad de plazas. Sí. En la división masculina, el campeón fue la Escuela Municipal de Viedma, de Río Negro, que en alargue derrotó por 1 a Nueva Generación de Chubut. Estos dos lograron una plaza para su federación, para el Nacional A. Tercero fue Ferro, que derrotó 31-24 a Goliat de Río Negro. Ferro había caído en semifinales con la Escuela Municipal de Viedma. Muy bien. Y se jugó el Sudamericano de Menores. Sí, señor. Sudamericano, donde Argentina en la rama masculina retiene por quinta vez el título, ¿no? Así es. En la rama masculina solamente había 3 equipos. Sí. No estuvo Brasil. No estuvo Brasil, que habitualmente en esta categoría va con equipos de clubes. Claro, manda Piñeiro, ¿no? Sí, sí. Se cayó a último momento. Los que estuvieron presentes fueron Argentina, Paraguay y Uruguay. Jugaron a 2 rondas. Ajá. Así que los chicos jugaron 4 partidos. Derrotaron en todos con autoridad, 28-21 a Paraguay, sí, 29-7 y 35-10 a Uruguay. Y en el último partido, 26-15 a Paraguay. Muy bien. Y hablando de Paraguay, otra vez gana el título femenino, ¿no? Así es, en la rama femenina, derrota en la final 17-13 a Argentina. Acá se jugó con esta modalidad. 4 equipos, sí estaba el equipo brasilero. Uh-huh. Después el primero y el cuarto jugaron semifinales, el segundo y el tercero, y después una final. Argentina pierde los 2 partidos con Paraguay, ¿no? En la ronda clasificatoria cae Argentina con Paraguay por 10, ajá, 24-34, y en la final cae 17-13. En el medio había ganado los otros compromisos, digamos. Le gana a Brasil 29-20. Sí. A Uruguay 22-13. Y bueno, y después cae en la final con... ¿Qué cosa recurrente esto de Paraguay de hacer pie en las categorías menores del handball femenino, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, todavía esas chicas no se llegaron a juntar en mayores. Hay que ver si eso tiene correlato con el armado de un equipo ya adulto en algunos años, ¿no? Sí, yo creo que no sé, si tienen la posibilidad de hacer un trabajo serio, bien, en algún momento se va a dar. Bueno, hablamos con una de las figuras del equipo, ¿te parece? Sí, claro, charlamos, sí, con uno de los menores campeones, por supuesto. Entre los más destacados, por las informaciones que tenés en este desempeño en el Sudamericano, ¿no? Sí, me hablaron de varias figuras, pero entre ellas está Franco Dottori, que es un armador grandote, con mucha ductilidad, mucho manejo, claro, que juega acá en River y bueno, se destacó en la selección nacional. Uno de los varios de apellido ilustre, ¿no? En este caso es uno de los hijos de Dani. Nosotros hemos charlado con el otro, ¿no? En su sí, momento, con Iván. Ahora lo vamos a conocer a Franco Dottori. ¿Cómo estás, Franco? Hola, Hernán, ¿todo bien? ¿Cómo andás, querido? Felicidades, viejo. Muchas gracias. ¿Contento, no? Sí, sí. Aparte, está yendo un poco afónico a morir porque habrán gritado en ese festejo. Que sí, no tengo modo. Claro, claro. Che, Franco, ¿cómo fue el torneo? ¿Lo ganaron fácil? ¿Hubo que remarlo? ¿Hubo que pelearla? ¿Cómo me lo podés sintetizar? A ver. El primer partido con Paraguay, el primero y el último, fueron los más difíciles. Arrancamos muy parejo. Sí. Y después al final, en el primer partido, recién al final pudimos sacar la diferencia. Ajá. Y en el segundo, ya un poco antes, ya íbamos arriba por 10 goles y pudimos mantener así todo el segundo tiempo. ¿Que eran muy grandotes los paraguayos? ¿Eran bravos? Sí, sí, eran bastante duros y lanzaban muy fuerte. Ajá. Iban mucho uno contra uno. Claro.
¿Y qué tuvo Argentina para poder quedarse una vez más por quinta oportunidad consecutiva para quedarse con el título? Y creo que lo que más tuvo fue recambio, que pudimos cambiar mucho más los jugadores. Ajá. Y ellos murieron con los 6 que pusieron en cancha. Claro. Y creo que ahí las piernas fue la diferencia. Teníamos plantel más largo nosotros ahí. Sí, sí. Bueno, che, en lo tuyo, en lo particular, acá Julio te describía un poco en tus características, pero ¿qué puestos tomás en la selección argentina? Yo jugué de central. Ajá. Y a veces, como había 3 zurdos, lateral derecho para dar descanso nosotros. Ajá. O sea que tenés, más que nada de central. Tenés las dos facetas, ¿no? Podés tirar unos buenos piedrazos, pero también armás el juego del resto, ¿no? Claro. Sí, y vos, por supuesto, ¿te desempeñás en River también? Sí, sí, yo juego en River. Ahí estás. ¿Te dirige el viejo vos también, no? Sí, sí, sí. Ah, mirá qué loco. Esto lo hablábamos con Iván hace un tiempo. Todo una experiencia, ¿no? Sí. Igual es fácil porque tu viejo es más bueno que el pan, ¿o no, Franco? Sí, sí, sí. Por suerte. Bueno, querido, y por supuesto, ¿qué experiencia, tu edad? Yo trato de ponerme en la piel, ¿no?, de Franco, Julito, ¿qué experiencia ponerte la celeste y blanca, no? Porque más allá de que sean pibes, ustedes saben lo que es eso, ¿no? Ya saben lo que representa. Y sí, es difícil porque todos estamos acostumbrados, a veces llegábamos, las claro. fotos, que todos nos pedían fotos, que todos iban a vernos a nosotros, y era... Claro. Y dijiste, me transformé en una estrella de rock, ¿no? Bueno, viejito, y hacia arriba, ¿a quién admiras en tus puestos? ¿Quiénes son tus referencias? Y en su momento, mucho a Banchi. Banchi, claro, por supuesto. Ahí lo ves todos los días en el club. Claro. Y bueno, y Simonet. Y Simonet, ¿no? Claro. ¿Seba o Diego? ¿A quién te pareces más si te quisieras parecer a alguno de los dos, no? ¿Uno más estratega o uno más desequilibrante? Seba. Ajá. Sí, sí. Ajá. Bueno, ¿quién te dice, no? Al fin y al cabo, también Daddy te conoce. Mirá si en unos años te convoca Gallardo ahí. Falta un rato largo. Bueno, loco, no queríamos dejar de saludarte a vos en nombre de todos los pibes y por supuesto también a todas las pibas. Siempre decimos que el resultado en este nivel, Cantore, no vemos mal que se hagan los torneos y todo, pero el resultado es secundario acá. Lo fundamental es la formación, ¿no? Me parece que absolutamente. Está más que claro, ¿no? Son accidentes y está bueno. Este programa sí. busca captar grandes, altos, y en una de esas no son los más dúctiles. Claro. Hoy en día, ¿no? Claro. Arrancamos diciendo que Franco reunía estas dos condiciones, ¿no? Muy bien. Pero bueno, son accidentes. Franco, un fuerte abrazo, viejito. Felicidades para vos y para todo el grupo. Gracias. Chao. Franco Dottori, una de las figuras de la selección argentina de menores, campeona en Villa María este fin de semana. ¿Cerramos este tema? Ya está listo. Cuando volvemos, si no pasa nada raro, charla a fondo con Daddy Gallardo, el técnico de los Gladiadores, se viene la gira por Hungría. Dos horas de handball en la radio. Handball de primera. Cuidemos los pases, por favor, cuidemos los pases. Que perder la pelota no te vuelva loco. Llegó Pega Grip, el Pega desarrollado en Argentina de calidad internacional. Jugá más fluido y con mayor precisión usando Pega Grip. Al finalizar, usá Quita Pega, el removedor de cera de Pega Grip. Encontranos en www.pegagrip.com. Pega Grip. Probalo. La voz del blues y el jazz es la voz de Nina. Conocela. www.myspace.com/Nina Portela. Amigos, les damos la bienvenida al capítulo 300 de Handball de Primera, temporada 7. Y fíjate de qué manera vamos a comenzar, ¿no? Con uno de los mejores de la historia, con una persona a la que tanto admiramos, Ivan Ovalić, y nos está escuchando desde Alemania. Hola, muy bien, ¿vosotros? El privilegio es mío. Gracias a vosotros para escucharme aquí esos 10 minutos.
otro momento realmente inolvidable para este programa que hoy está cumpliendo 300 emisiones. Y señoras, señores, en Handball de Primera, el señor Nicola Karabatic. Nico, ¿cómo te va? Hernán de Lorenzi desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien. Gracias a ti, siempre un placer. Nos ponemos de pie para convocar a esta gran personalidad, esta leyenda del balonmano internacional. Ya nos vamos rumbo a Polonia a encontrarnos con el enorme Talan Dujevaev. Hola, muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto quiero felicitaros por vuestro programa, por 300, que es un dato muy, muy importante dentro del mundo de balonmano. Dos horas de handball en la radio. Handball de Primera. Bueno, aquí estamos, último segmento de este programa, el 343 en vivo, feriado en Argentina, pero estamos hablando de handball como siempre. Lo que nos apasiona con el señor Julio Cantore, acá un poco tragan todo, pero poniéndole la mejor, Cantore. Ya empieza a ser incompatible los relatos, jugar a última hora del domingo y hacer un programa de radio los lunes. Estoy viejo, Cantore. Y los años. Y por supuesto, claro. Es un dato no menor. Vamos a pensar en los gladiadores, vamos a pensar en nuestro equipo olímpico, vamos a pensar en lo que va a ser la gira por Hungría. Falta muy poquito para que veamos nuevamente en cancha. Ojalá que lo podamos ver. No hay todavía televisación confirmada, pero es un torneo de jerarquía que debería tener pantalla, por supuesto, sin ninguna dudas. Y ya empezar a perfilar lo que va a pasar en enero, donde los gladiadores fueron invitados, en este caso, por Rusia. Está buenísimo, porque siempre destacamos que Brasil va acá, Brasil va allá, Brasil juega grandes torneos como el que va a disputar ahora en Alemania, pero me parece que los gladiadores, para el corto plazo, tiene dos invitaciones de primer nivel, ¿no? No, buenísimo, ¿no? La verdad que ir a Hungría, tener esa oportunidad y después ir a Rusia, ya nos da un rodaje importante, ¿no? El señor Daddy Gallardo, el técnico de los gladiadores en handball de Primera, ¿cómo estás, Daddy? ¿Cómo andas, Mato? ¿Todo bien, por suerte? Bien, nosotros interrumpiéndote el almuerzo de familiar del feriado, ¿no? Seguro. Sí, no pasa nada, no hay problema. Bueno, ¿ya morfaron ahí? Sí, estamos paseando. ¿Vos podés creer que un tal Jorge Portela nos muestra la parrilla a pleno en este momento diciendo, escuchamos handball de Primera de esta manera? Es un cruel, ¿no, Buba? Sí, así más hace rato que lo invita, así que eso es lo más cruel de todo. Es el famoso Comisoli, Portela, está muy bien. Sí. Daddy, fechas concretas para Hungría, ¿te acordás? Sí, estamos viajando el 2 y volvemos el 9. Ajá. ¿Y fechas de partidos? Viernes, sábado y domingo. Creo que es 6, 7, 8, si mal no recuerdo. Ajá, perfecto. ¿Y ahí ya tenés claro los rivales en qué orden son? No, todavía el orden de los rivales no. Sé que es Hungría, Hungría B y Bielorrusia. Ajá, ok. Hungría te presenta dos equipos y Bielorrusia, que es, bueno, estuvo en el Mundial de Qatar también, ¿no? Sí. Hungría con el equipo B solamente participa, pero fuera de torneo. Claro. Para poder meter un partido más y también está bueno para nosotros. ¿Qué te parece? Y los bielorrusos son grandotes, ¿no? Medio torpe, pero son bravos físicamente, ¿no? Sí, son muy fuertes, sí. Mm. Por ahí parecen torpes, pero bueno, cuando jugás en la cancha tampoco son, no, claro, son torpes, sí. Pero sí, son fuertes. Tal cual. Daddy, ¿podemos ir dando la lista de los 19 que vas a llevar a Hungría? Sí. A ver. Mati Schulz y Fernando García. Sí. Después vamos a ir preguntándote por cada rubro, dale. Adrián Portela y Federico Fernández. Sí. Agustín Vidal, Juanpi Fernández, Guido Ricovelli, Pablo Portela, Pablo Simonet, Seba Simonet. Estamos esperando la confirmación de Diego, en temita con el club. Ajá. Vieira Querín, Pizarro Canchiani, Carugo, Chiafino y Chucky. Ajá, ahí llegamos a 19. ¿Qué pasa con el chino y Montpellier? Nada, está con el tema ese que fue del Panamericano bastante lesionado y están ahí presionando para que no participe. Ajá. Así que bueno, está trabajando sobre eso. Y eso tiene definición esta semana, ¿no? Sí, ya tiene que cerrarse el tema esta semana, sí. Daddy, a ver, ¿por qué solo dos arqueros? Julián Sotocuello también, ¿eh? Faltaba Julián. Ah, perfecto. Mira, iba a ser la siguiente pregunta, sí. ¿Qué onda con Juli? ¿Y por qué solo dos arqueros entre los 19? Nada, porque vamos con esos dos. Después a Rusia rotaremos a uno. Ajá. Y nada, creemos que está bien seguir con dos arqueros. Y si llega a pasar algo, está Leo Maciel ahí cerca. Así que lo convocaremos. Pero hoy la idea es ir a este tipo de torneos así con dos arqueros nada más. Claro. Interpretás que no necesitas probar mucho más en este tipo de certámenes. No, en realidad ya rotaremos en Rusia, sí cambiaremos a uno. Ajá. Y no, la verdad, preferimos ir con dos, que trabajen bien los dos arqueros,
darle tranquilidad a los dos arqueros y nada más que por eso. Y ahí en la línea sucesoria, y por supuesto no estamos pensando en que Dios quiera no le pase nada a ninguno de los dos, pero la línea sucesoria, ¿está Maciel y Bar en ese orden o es indistinto el orden? No es indistinto el orden. Ajá. Va a depender de cómo esté mejor cada uno. Claro. Hablé de Maciel porque está en España, ¿no? Claro, por un tema geográfico más que nada, lo nombraste. Sí, tal cual. Bien. Si pasa algo, lo llamaremos a Leo. Yendo por puestos, en el extremo derecho la novedad es que vuelve Cangiani en relación a Toronto, ¿no? Sí, en realidad en Toronto fueron 15, entonces claro, Hubo que sacar a uno y terminamos sacando a Pacu, pero está muy bien Facundo y sí, vamos con Pacu de nuevo. Con respecto a los zurdos, el que se queda fuera es el Tero, pero en este caso por lesión. Sí, Damián está recuperándose la lesión, así que no llega, y nada, en esta quedó afuera. Hoy por hoy, la opción al niño sería Leo Querín, como lateral derecho, como zurdo en este caso. Sí, o trabajar con un diestro también. Ajá. O sea, depende del tipo de defensa, en una defensa 6-0 Leo responde bien, quizás en una defensa un poquito más profunda, no tanto, pero con defensa 6-0, que es lo que acostumbran los europeos, anda bien. Y esto es lo que respondería a la siguiente pregunta, que es, ¿de qué va a jugar Soutocueto? ¿Que pueda estar más volcado a la derecha como hace en Ballester? Mira, puede jugar en cualquiera de los tres lugares de la primera línea. Sí. Pero bueno, lo estamos trabajando como central también en este momento. Ajá. Juli, ¿tiene rodaje con la selección en el Senar? ¿Ha trabajado con vos ya o tenés que insertarlo en el sistema, Dodi? No, Juli viene trabajándose mucho. Claro. Ya previo a la gira de Jujuy. Claro. Estuvo con nosotros, viene de proceso de selecciones juveniles, de selecciones juniors, que quedó afuera por un tema de una lesión en la rodilla. Claro, se perdió Bosnia con la lesión ahí, claro. Sí. Claro, y está trabajando hace mucho con nosotros, no es algo nuevo. Julián de categoría formativa viene con nosotros. Perfecto, no debería costarle entonces insertarse en un equipo que ya juega de memoria, ¿no? En realidad, bueno, sí, tiene que adaptarse a los compañeros nuevos, pero ya ha trabajado con algunos el tiempo que se ha podido, porque tampoco tenés a los jugadores que están al exterior tanto tiempo. Claro. Daddy, dos regresos de dos jugadores que son del grupo, en el caso de Rico Belli, que tuvo un juego olímpico más que aceptable, muy bueno lo de Rico Belli allí. Después tuvo algunos problemitas físicos que no le permitieron tener continuidad. Y el otro caso, el de Agustín Vidal, que se te queda fuera de Toronto, pero que también había estado en Qatar, ¿no? Sí, Agustín también viene con un tema de lesiones en rodilla, en el hombro, viene de una fisura, ha tenido varias lesiones, por eso también quizás no ha tenido continuidad en el último tiempo, pero es parte del plantel y desde que estamos nosotros al principio está trabajando con nosotros. Uh-huh. Nada, hubo situaciones que sí quedó afuera por decisión táctica nuestra y otras por un tema de lesión de él. Claro. A ver, en caso de, no sé si quería hacer nombre en esta cuestión, pero si el chino no llega, ¿está el gallego Vázquez ahí o es otro el relevo? Escuchame, ¿vas a dar la lista vos? Todo, absolutamente. Es más, la primera no, charla, el primer minuto que pida lo doy. Sí, no, si no va el chino, va el gallego. Perfecto, bien. Porque digo, esto en relación a que el gallego es otro de los que está ahí en la periferia esperando siempre una oportunidad, ¿no? Sí, ha tenido sus chances, ha jugado bien por momentos, ha estado en el Cuatro Naciones en Brasil el año pasado. Claro. O sea, tiene quizás no en torneos oficiales, pero sí ha tenido rodaje con nosotros, viene también de categorías juveniles. El tema pivotes, que me parece que es el puesto en el que más rotaste, en el que más variaste y en el que más buscaste en los últimos años, ahora aparecen Pancho y Chucky en lugar de Creva, ¿sí? Sí, vienen Pancho y Chucky, y a Rusia va a ir el perro también. Ah, muy bien, era la siguiente pregunta. El perro Doldán va a tener su chance en Rusia, entonces. Sí, ya está entrenando con nosotros hace tiempo. Claro. Es más, en el primer ciclo, cuando empezamos nosotros en el 2007, a la primera competencia viajó el perro siendo junior. Claro. Bueno, después se fue a Italia, temas personales de él, sí, Jugó para Italia, pero nada, está con nosotros hace tiempo y sí, a Rusia ya va él. Ajá. Y en los últimos años ustedes visualizan que ha tenido un desarrollo en el balonmano profesional interesante, ¿no? Sí, ya cuando estaba acá era un jugador interesante. Claro. Hubo que esperar el tiempo para que dejara de pertenecer a Italia y poder jugar con nosotros nuevamente. Claro. Y sí, está entrenando con nosotros ya de diciembre del año pasado empezó. Pancho y Chucky jugaron, ayúdame, Viña del Mar seguro, o de sur. A partir de ahí, ¿hicieron canelones también o ahí ya no estuvieron? Te digo la verdad, una memoria malísima. Claro. Malísima. Está bien. En Viña del Mar seguro. Sí, en Viña fueron los dos. Creo que, bueno, no te podría decir, no tengo buena memoria, te puedo decir. Bien, creo que en Canelones ya aparece Creva, ¿no?
O sigue Creva, que también había jugado en Viña del Mar. La pregunta Creva es... Creva estuvo en Viña del Mar. También. Mourinho es chico, lo estás mirando, lo estás siguiendo, pensando que es un puesto en el que todavía no estás muy seguro del todo, ¿no? No, seguro estamos, que estamos derrotando y quizás eligiendo el segundo pivote, está claro, claro eso. Claro. Mourinho sí, está con nosotros, está en la selección junior con nosotros, ha participado en el entrenamiento de la selección mayor siendo juvenil, ya está trabajando con nosotros hace rato, no de ahora. Es un jugador bueno, pero bueno, todavía le falta quizás experiencia para ese puesto tan, tan importante. Ajá. A ver, por el perfil de la lista, ¿no? Viendo los 19 nombres y excluyendo el caso de Souto Cueto, que es el más impactante en su ingreso, ¿es una gira más de trabajo grupal y de rodaje que de experimentación para vos? Mira, tenemos el Juego Olímpico muy cerca y lo que estamos definiendo es los jugadores para el Juego Olímpico, van 14 solamente. Claro. Sí, estamos abriendo la posibilidad, los que han tenido oportunidades, como para que tengan otra oportunidad más. Se va insertando nuevos jugadores, como el caso de Juli, como meteremos a uno nuevo también para Rusia, algún nuevo talento para que vaya incorporando. Pero como bien hablaban al principio, hoy Argentina no tiene demasiada posibilidad de este tipo de competencias, se abrió esto, pero si no, eran solamente las competencias oficiales y vas con lo que crees que tenés mejor. Claro. Y encima cuando te va bien, es muy difícil quizás darle la posibilidad a chicos que no vienen actuando, a un grupo que está armado. Claro. Por eso cuando a veces hablan de rotar o de la rotación de jugadores... no es tan fácil si no tenés este tipo de competencia. Está clarísimo. O sea que es muy importante lo que acabas de decir, Daddy, porque esto deja claro cuál es el objetivo del viaje y que estás laburando ya en octubre, noviembre de este año para agosto del año que viene, que es los Juegos Olímpicos, por supuesto, en el medio tenés el Panamericano, ¿no? Sí. Estamos trabajando en eso, obviamente. Sí. Trataremos de ampliar las bases. La verdad, ustedes o mucha gente habla de Brasil, lo que hizo Brasil lo hicimos nosotros en el 2008. Claro. En 2009, Mundial de Croacia, debutó Juan Pizarro siendo juvenil, ni uno pudo por posición, nada, lo que hizo otras veces nosotros antes. Ajá. Jugadores y demás, insertando nuevos jugadores, el Mundial de Croacia o el Mundial de Suecia con chicos junior. Claro. Nada, eso, lo hemos hecho antes. Y como te va bien, en definitiva, de América fue el que mejor nos fue en los mundiales. Claro. Es muy difícil rotar si no tenés por renovación del plantel cuando te va bien y no tenés competencia oficial para eso. Está clarísimo, Daddy. Y en este sentido, a ver, sé que a veces incomoda cuando hablamos tanto de Brasil y esto no significa no darle mérito y no reconocer todo lo que hemos reconocido en todos estos años, pero yo veo que Jordi lleva a Alemania 6 juniors. ¿Nosotros no tenemos algunos juniors más para meter o simplemente vos estás trabajando específicamente en consolidar este grupo para Río? Mira, yo llevo a 6 juniors porque hay muchos que son mejores que tienen mayores. Ahí está. Ajá. Juanpi y el niño es la mejor de los que ven. Por eso, claro. Daddy, se está perdiendo un poco el celular. No sé si tenés la posibilidad de asomarte a alguna ventana, a algún balcón, porque estamos recibiendo cortado ahora. A ver. Sí, lo que decía es que vamos a tratar de llevar con lo mejor a los olímpicos. Claro. Eso es lo más importante para nosotros. Se van insertando nuevos valores. Si te decía que Jordi o Brasil mete junior, quizás son mejores que lo que tiene mayores, como hemos hecho nosotros en su momento, en el Mundial de Suecia. Claro. Estamos hablando de hace 4 años atrás, cuando eran junior o primer año de mayores. Ajá. Esto significa que, independientemente de Río, si hoy tuvieras junior que pudieran estar al nivel o por encima del nivel de los actuales, también los incorporarías. Ya lo hemos hecho. Claro. Sí, sin duda. Claro. Sin duda. Recordate el equipo del Mundial de Suecia. Exacto. Que venían los juniors de Egipto, claro. Claro, venían con los juniors de eso, que habían salido sexto en el Mundial del Junior. Eran, para nosotros, eran mejores que muchos de los que estaban en mayores, por eso se fueron insertando, como vos ves algunos de los juniors que están metidos, que son mejores de los que tienen. Exactamente. No es para darle rodaje solamente, porque son mejores. De hecho, muchos jugadores que ganaron el oro en Toronto ni siquiera van a tener la posibilidad de jugar el Juego Olímpico, porque ahí le van a tener que hacer lugar a varios de los que vienen de abajo, ¿no?
Daddy, ¿qué otro aspecto te preocupa? ¿En qué otro aspecto estás trabajando, pensando en este ciclo que deriva en lo que va a ocurrir dentro de 10 meses? En un año largo, porque claro, primero está el Panamericano, que encima una vez más lo tenés que jugar en casa, después Río, y todo esto se corona con el Mundial de Francia, ¿no? Sí, mira, lo primero es que los jugadores, no, como nos llegaron al Mundial de Qatar, poder hacer una buena preparación que está bien planificada, tanto el Panamericano como para... Después del Panamericano dar un tiempito de descanso y volver a entrenar a full con un mes para llegar al Juego Olímpico. Nada, creemos lo más importante es que los jugadores lleguen sanos de sus ligas. Leía una nota en estos días, no recuerdo si no citaría la fuente y si te acordás de decirla vos, una nota en la que hablabas de que no te resulta tan cómodo jugar de local, ¿puede ser el Panamericano? ¿O hacías referencia a algo en relación al Panamericano clasificatorio para Francia? No, lo que dijimos o lo que dije fue que... Cuando jugás en tu lugar, en tu país, tenés una presión mucho mayor para ganarlo. Claro. Y más que venimos de ganar los últimos tres, quizás si fuera en otro lado podrías darle descanso a uno de los jugadores que más lo necesiten. Pero bueno, eso lo haremos ahora en Rusia, claro, de darle descanso a algunos jugadores en ese momento como para que lleguen de la mejor manera. Ajá. No, me encanta jugar en casa, está bueno. Sí. Lo que pasa es que la vez pasada fue muy cercano al Juego Olímpico. Claro. No tuvimos tiempo de preparar el equipo, teniendo el Panamericano en medio de la preparación, sin tiempo, y no fue de lo mejor. Obviamente no llegamos de la mejor manera al Juego Olímpico, y el Panamericano lo ganamos, pero no jugándolo bien. Exactamente. Y, a ver, acá vas a tener un poco más de tiempo, ¿no? Acá hay 2 meses entre una cosa y la otra. Sí, acá tenés un tiempo de que lleguen, no hay mucho tiempo para el Panamericano, porque se dan 2 semanas. Sí. Así que entrenar full ahí, después sí darle la recuperación para lo más importante, que es el Juego Olímpico. Claro, claro, claro. ¿Cuánto hay de firme de la posible visita de Francia previo a Río, Daddy? Mira, eso lo hablamos con Honestá cuando estuviéramos en el Mundial. Sí. Y nada, está todo acomodado para que ellos vengan acá previo al Juego Olímpico a hacer unos entrenamientos en conjunto y jugar algún partido amistoso. Uh-huh. Pero sí, eso está hablado, y más Mario lo habló con el presidente de la Federación Francesa. Y es como que estaría todo cerrado, ¿no? Pero bueno, qué después bueno. Hay que terminar de ultimar los detalles, pero sí estaría Francia acá. Qué privilegio, no solamente en lo que tiene que ver con la preparación previa a un Juego Olímpico, sino volver a tener a lo mejor de la historia acá en casa, ¿no? Sí, sin duda hay una relación de amistad con ellos, y cuando vienen acá la pasaron muy bien, y creo que tienen todo dado para venir a hacer la final de la preparación acá en Argentina. ¿Sería, pensando en que todo esto está favorecido por el hecho de que estamos así a 2 cuadras de Río, sería solamente mano a mano con Francia, o la idea es meter a alguien más en la invitación? Mira, la idea es Francia, pero sí sé que hay algunos otros países que están moviéndose como para venir acá a la preparación. Claro. Les queda a 3 horas de Río. Claro. España también tiene ganas de venir, pero bueno, eso no es nada concreto, ni mucho menos. Lo de Francia sí está casi cerrado. Bien, bien. Realmente un golazo, un gran golpe de escena si volvemos a tener a Francia. Porque aparte, aquella vez cuando vinieron, los Gladiadores venían de hacer un Mundial fantástico, quizá el mejor de todos, allá en Suecia. Todavía no estaba la clasificación olímpica. Tenías una tensión que en este caso no vas a tener, ¿no?, para recibirlos. No. Pero, nada. Sí, está bueno poder hacerlo acá. Sí. Quizás la presión no la tenemos de que no vaya mejor en este Juego Olímpico. Claro. Y está bueno eso porque, nada, creo que los desafíos a este grupo le gustan mucho. Así que creo que poder trabajar con ellos, hacer cosas en conjunto, está bueno. Y es muy positivo para todos eso. Me queda una con respecto a la gira de Rusia. ¿Ahí ya tenías participantes confirmados? No. Aparentemente va a estar Bielorrusia, Serbia y Rusia, pero bueno, no está cerrado eso. Ah, ok, perfecto. Y sí, ya tenés claro que varias de las figuras no estarían en ese caso en el plantel de los Gladiadores, porque les... Mirá, le vamos a dar tiempo de recuperación a algunos jugadores. Sí. No a todos, pero sí a algunos jugadores le daremos un tiempo de recuperación, que disfruten de sus hijos, de su familia. Los que tengan las vacaciones merecidas, los que hace muchos años que están trabajando con nosotros, y nada, darle la posibilidad esta de que lleguen de la mejor manera al Juego Olímpico. Ah, o sea que para Rusia ahí tendrías un plantel bastante más alternativo, ¿no? Sí. No totalmente, pero sí un grupo
de jugadores que daremos descanso. Los chicos que hicieron un buen mundial, un mundial más que aceptable en Brasil con Guille y con Eric, ahora en categoría junior, ¿pueden alimentar expectativa de meterse en ese grupo o estás pensando en alternativos pero de categoría mayor? No, están entrenando ya 6 chicos, están entrenando con nosotros. Cuando alargamos nuevamente empezaron a entrenar con nosotros 6 chicos de ese grupo. Sí. No Zungri, no Mourinho porque no están acá en Argentina, pero los demás están sí trabajando con nosotros. Sí. Perfecto. ¿Podemos nombrarlos? ¿Quiénes son los que están ahí en la antesala de los mayores? Mira, está trabajando Lucas Grandi, sí. James, está trabajando Villarroel, ajá. Está trabajando Martínez. El zurdo de UNLU. El zurdo de UNLU, sí, sí, correcto. Ajá. Y está trabajando Shams, de Quilmes. Sí. Ese grupito está trabajando con nosotros. Perfecto. Bueno, Daddy, inevitable preguntarte por River en un semestre raro, ¿no? Donde se escapó el Nacional, donde quedaron afuera de Copa Femeval y están un poquito lejos del metro. ¿Qué pasa con River a nivel del handball de clubes? Nada, tenés muchos jugadores que están jugando en selección. Y bueno, es complicado cuando no tenés tiempo de descanso. Nada, creo que repercute hoy día en el club eso. Tenés muchos jugadores que están entrenando mucho tiempo, sin tiempo de descanso, y bueno, eso a veces te juega en contra. Creo que habrá que ver la forma de darle un tiempo de recuperación para volver a la senda que tuvimos durante muchos años. También los ciclos en algún momento se cortan para volver a empezar, ¿no? Claro. No puede estar siempre arriba. Nosotros del 2001 estábamos arriba, siempre peleando. Sí, sí, sí. Y en algún momento tenés que tener una baja para reacomodar todo y volver a estar arriba de nuevo. Claro, no se puede ganar siempre. ¿Te sorprende que esté tan repartido el esquema hoy a nivel metropolitano, tanto en la rama masculina como femenina? Hay más protagonistas y protagonistas que hasta hace un año no estaban, ¿no? En el caso de Ferro, por ejemplo. No sorprende nada. Es la realidad de hoy de nuestro handball. Está bien que vaya variando. A River le pasó esto, a Ballester se le fueron algunos jugadores importantes, que eran los que venían, a Ward también se le fueron algunos jugadores importantes, y bueno, creo que ahí fue la baja de los 3 equipos que venían manejando el handball hace tiempo. Ajá. ¿Y cómo ves que se pueda dar el desenlace? Porque ahora ahí tenés un mano a mano entre Ferro y Ward, ¿o te parece que puede venir alguien desde atrás y también discutir en el cierre del campeonato? No, está Ferro, Ward, y abajo está River y UNLU, claro. Si mal no recuerdo. Sí. Todavía le falta jugar a Word con UNLU, porque no se puede, a nivel como se está jugando hoy puede pasar cualquier cosa. Claro. ¿Te gusta lo que estás viendo? No me digas que no ves los domingos de Deporte B porque vas a quedar mal con el conductor, pero ¿te gusta lo que estás viendo del handball metropolitano los domingos? Sí, creo que es muy positivo que se televisen 2 partidos. Creo que es muy importante que exista esto y nada, está bueno que el deporte tenga la difusión que tiene y el apoyo que tiene hoy de Deporte B. Me refiero particularmente, más allá de que por supuesto nunca está de más que el técnico de los Gladiadores exprese lo que acabas de decir, pero si te gusta el espectáculo en cuanto al tipo de juego que se está viendo, ¿no? Y el tipo de juego es la realidad de nuestro país. Nada, es así el deporte de nuestro país y no va a ser como jugar la selección, está claro eso. Pero sí creo que está acorde al nivel nuestro y está bueno. ¿Se está viendo más combate que juego para vos en el handball metropolitano? Y sí, por momentos sí, sin duda. Sí, está jugando demasiado combativo más que un handball vistoso. Claro. Que está bueno después trasladar un poco de esa agresividad a los Gladiadores, porque por supuesto los Gladiadores se han construido desde la defensa, pero a veces es demasiado agresivo, ¿no? El juego que se ve acá en casa. Sí, a veces no es tan fácil desarrollar el juego, otro tipo de juego, por las características de los jugadores. Pero sí, creo que por momentos es bastante agresivo. Daddy, ¿algo más que te guste decir a la gente del handball en relación a este proceso, a este periodo de los Gladiadores y a esta puesta a punto que empieza en Hungría? Nada, creo que, bueno, nosotros nos quedamos un poquito con el fastidio de no haber ganado el oro en Toronto. Ajá. Pero bueno, nada, creo que estamos por el buen camino después del Mundial que hicimos en Qatar. Esperemos llegar de la mejor forma al Juego Olímpico, que en definitiva es el objetivo principal. Ajá. Y nada, creo que si llegamos bien y hay una zona no tan, de las tan complicadas que nos puede tocar, nada, el objetivo es el diploma olímpico y eso vamos a buscar.
ya que vas para Rusia en enero, ¿no te vas a dar una vueltita por Polonia, que ahí va a estar el europeo? Vamos a ver cómo se acomoda todo. Primero estamos cerrando esto de Hungría y después veremos a ver si nos podemos quedar ahí unos días a ver algo del europeo. Bien. Daddy, un fuerte abrazo, a disfrutar en familia el feriado, gracias. Dale, abrazo, gracias. Ahí estábamos, gracias, con Daddy Gallardo, larga charla, larga nota con el entrenador de los Gladiadores, pensando en lo que viene, por supuesto, que es este buen cuadrangular en Hungría, con la novedad para mí en lo personal, por ahí ya estaba publicado, yo no lo sabía, que además de Hungría y de Bielorrusia va a haber una segunda representación de Hungría, un Hungría B en este caso, que está buenísimo porque es un equipo de carácter internacional, pero por ahí un poco más accesible para jugar mano a mano, ¿no? No, bueno, y el sumar un partido más es importantísimo, ¿no? Y después la gira que anuncia Rusia, claro, también con presencia de Serbia, Bielorrusia, buenísimo. Espectacular, realmente muy bueno lo de Bielorrusia, decíamos que era unos matungos, lo vimos en Qatar, grandote, torpones, más allá de que por supuesto el técnico argentino no lo puede decir porque después se lo traducen y se arma un flor de bolonqui y nos cagan a palo en Hungría, pero linda prueba también para los Gladiadores, jugar con un equipo áspero, rústico, ¿no? De gente muy alta, todos arriba del 1.90 m, cerca de los 2 m, pero bueno, con otras características menos dúctiles, ¿no? Sí, pero bueno, siempre reclamamos, ¿no? La falta de partidos internacionales, claro, contra quien sea, donde sea, digamos, el sumar experiencia. Absolutamente. Ya el hecho de salir con el equipo, viajar, compartir 10 días, tenerlos todos juntos entrenando y bueno, con un fin de estos partidos. A ver, Hungría, Bielorrusia... Hungría B es mucho más de lo que podemos tener a nivel sudamericano, ¿no? Sin lugar a dudas, pero hay un tema que me parece que es el eje y lo más importante de esta nota es cuál es el objetivo. ¿Sí? Claro. Y ahí es donde entendés la lista. Porque, por supuesto, quizá había gente que esperaba que en nuestro 19 hubiera gente nueva o mayor recambio, pero no recambio en cuanto a que los que están no sirven, sino, bueno, laburemos a mediano plazo para ver si de este tipo de compromiso, porque en Río no vas a poder probar, en el Panamericano de Buenos Aires no puedes probar, tenés que ganar. Entonces, ¿cuándo probás jugadores? Cuando tenés una gira de estas características. Pero está claro que el objetivo es rodaje, trabajo grupal, concentración, focalización de cara al objetivo olímpico del año que viene. No en probar nuevos jugadores, ¿sí? Claro. Algunos casos que entran porque entran por decantación y porque son casos desesperantes como el de Soutocueto. Soutocueto no puede no tener un lugar en la selección argentina, pero hasta ahí llega, ¿no? Habrá que ver qué pasa en la gira de Rusia, donde ya Daddy avisa que los pesos pesados del plantel, o varios de ellos, ya no van a estar, pero no porque no vayan a estar nunca más, sino porque hay que darle un poco de descanso a estos pibes que no paran, ¿no? Que juegan en el handball profesional, que no tienen vacaciones, que no realmente no bajan nunca un cambio, ¿no? No, bueno, yo creo que ahí claramente va a haber un equipo con caras diferentes, claro, y bueno, que tendrán su oportunidad en ese momento. Y está bueno el hecho de que haya nombrado a los juniors que ya hoy están en la esfera, en la atmósfera de la selección mayor, ¿no? Hay un grupo de 6 juniors que hoy están en la consideración de Daddy Gallardo. Sí, ¿no? Él terminó nombrando 5 más 2 que están en el exterior, ¿no? Claro. Zungri y Mourinho, los que juegan afuera. Sí. Grandi, James, Villarruel, Martínez y Deschamps son los que están entrenando en el Senar. Los que no te sorprendería que alguno de ellos tengan un lugarcito en Rusia en el mes de enero, más allá de que creo que va a apuntar a abrir un poco más el juego a nivel local, ¿no? Sí, de esos 5, James no participó del Mundial, claro, Junior, ¿no? Uh-huh. Los otros 5 más los 2 del exterior, sí. Recordemos que la selección junior fue dirigida como head coach por Guillermo Milano, que es a su vez el asistente de Daddy en la selección mayor. Y que tuvo una participación muy grata en el Mundial de Brasil. Por supuesto, que cierra con una gran victoria sobre Portugal, pero que tuvo pasajes muy competitivos con las grandes potencias, que de hecho jugó con los que después terminarían definiendo el campeonato. Bien, nutritiva, buenísima, parece que la nota con Daddy deja un montonazo. Separamos y tenemos otros tantos temas de acá hasta el cierre del programa. Handball de primera, en buenas manos. El handball argentino ya tiene quien lo vista. High Runner. Indumentaria oficial del handball argentino. High Runner te ofrece la camiseta de las selecciones nacionales en www.highrunner.com.ar y te lleva todos sus productos a cualquier punto del país. High Runner, representante en el país de Trimona. Vestí High Runner. Te vas a ver muy bien. Te vas a ver muy bien. HOP, servicios de diseño gráfico. JOP, servicios de diseño gráfico. Packaging, identidad corporativa, editorial, publicidad, diseño web.
www.jopdg.com.ar. Delta Airlines une diariamente Buenos Aires con Atlanta con un Boeing 767 en vuelo nocturno, con servicio de cena y desayuno, arribando a Atlanta a primera hora de la mañana para conectar cómodamente a cualquier destino dentro de Estados Unidos y el mundo. Delta es la aerolínea internacional de más rápido crecimiento de América y es la compañía líder en el mundo entre Estados Unidos y destinos en Europa, India y Asia. Visítenos en Avenida Santa Fe 899, esquina Suipacha, o llámenos al 5238-1200 para consultar tarifas especiales. Una enorme leyenda de este deporte que nos emociona realmente presentar. Saludamos en handball de primera al gran Thomas Svensson desde Alemania, integrante del cuerpo técnico del Rhein-Neckar Löwen. Muy bien, muchas gracias. Comunicación directa con el número uno de Europa, con el técnico campeón de la última edición del Final Four, Lubomir Branges, Hernán de Lorenzi y Julio Cantore desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien. El gran José Manuel Sierra, que nos acompaña en Handball de Primera en este momento. Muy bien, un abrazo a vosotros y nada, muchas gracias por llamarnos. Handball de Primera. Bueno, aquí estamos, el último bloque de este capítulo 343 en vivo en el feriado en Argentina, siendo las 12 horas dejamos en la radio. Un ratito tenemos argentinos en el exterior, tenés todo, ¿no? Sí, claro. Jugó el chino en el Palau, eso sí, hay que decirlo por Champions. Sí, claro. Vamos a hablar de eso, vamos a estar hablando de varias cuestiones relacionadas con el handball internacional. El ascenso, ayer se jugó solamente una categoría. Solamente quinta. Para que yo esté roto y arrastrándome por acá por el estudio. Bueno, vamos a charlar con gente del handball, gente que difunde el handball, gente que hace muchísimo, muchísimo por este deporte, que los ves todo el tiempo en Twitter, que tienen sus páginas, que tienen sus programas de radio, que le ponen muchísimo huevo a la difusión de este deporte. En principio estoy saludando por esta primera línea, me va a salir cruzado, acordate, me va a salir cruzado. Acá estoy con Agustín Bulfón, que es de Balonmano Tus Pies y también del programa 2 de 30. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Hernán? La pegué, no puedo creer, porque viste esto de operar y conducir al mismo tiempo, se me cruzan todos los dedos. ¿Cómo andas, Agus? Muy bien, muy contento por la oportunidad de poder hablar con los que nosotros tenemos como referentes, ¿no? Bueno, gracias, viejo. Y en la otra línea vamos también a incorporar a la charla a Gonzalo Marino, que es la cabeza de 7 versus 7, un tipo que creo que juega un campeonato aparte con Peñalosa para ver quién está más tiempo online. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Cómo andas, Hernán, querido amigo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos, loco? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Agradezco la comunicación y bueno, un beso ahí para todos los chicos. Bueno, muchas gracias. ¿Quién gana, Peñalosa o vos online? ¿Quién es el más enfermito? No, él, por supuesto. No, pero no por enfermito, sino por la capacidad que tiene, la verdad. Qué para qué bárbaro, qué locura. Un periodista, ¿no? Un monstruo. Bueno, vamos a preguntarle a Agustín, porque Agus, vos tenés un proyecto con otros compañeros que se llama Balonmano Tus Pies y después te insertás en el programa de radio, ¿no? Bien, sí, nosotros empezamos con Nicolás Barbieri, sí, en el 2014, sí, empezamos jugando lo que era la Liga Regional de Handball, acá en La Plata. Ajá. Un proyecto que era muy lindo, tenía varios equipos, y surgió la necesidad de cubrirlo, ¿viste? De que el mundo sepa un poquito lo que estaba pasando, y llevamos a cabo, primero en un blog, después fue de página, sí, llevamos a cabo, no sé, entrevistas de video, entrevistas de audio. Uh-huh. De a poquito nos fuimos animando y llegamos incluso, tuvimos la suerte, bueno, de entrevistar a Daddy, que claro, hablaba recién. Ajá. De entrevistar a Gonzalo Carú a través de Facebook, animándonos de a poquito. Claro que sí. Aparte son todos tan buena onda, ¿no? Y todos tan accesibles, Agustín. Y la verdad es que el mundo del handball tiene eso. Sí. Al ser quizás un deporte amateur, están todos más cerca. Claro. Ni hablar de que hace una semanita entrevistábamos a Marco Neto. Ah, mira qué buena onda. En el programa de radio, y uno dice, entrevistando a un jugador de Champions League. Claro. Si lo pensás en el fútbol o en algún otro deporte, es completamente imposible. Totalmente. Bien, ahora te voy a preguntar cómo llegaste a meterte en esta locura, pero primero me gustaría que describa, Gonza, en qué consiste 7 versus 7, cuál es su alcance, cuáles son los objetivos del medio, Gonza. Bueno, como algunos ya conocen, 7 versus 7 se trata de cubrir todo lo que pasa con el handball nacional e internacional. También ahí, como decía Agustín, tuvimos la suerte de poder entrevistar a grandes figuras. Uh-huh. Vos también nos has visto, tuvimos la oportunidad de participar en el Panamericano de Canelones. Sí, señor. La verdad que es un trabajo enorme que arrancamos hace 2-3 años atrás y que sigue vigente, gracias a Dios, gracias a la gente. Y bueno, esto crece poquito a poco, gracias también a la ayuda que
que hacen ustedes, ¿no? Gonzalo, ¿y qué te motivó a meterte en esto con tanta con tanta consistencia, con tanta continuidad? Porque hay un momento donde se te hace un clic, ¿no? A nosotros nos pasó hace un ratito, por eso somos un poco más viejos, ¿no? Pero hay un momento donde vos decís, che, yo quiero hacer esto, me vuelve loco hacer esto, y lo haces de manera organizada y ya no como una cosa tan aislada o cada tanto, ¿no? Sí, bueno, lo mío arranca desde que tengo 6 años, que conduzco programa de radio con mi programa de televisión y estoy metido en este ambiente, ¿no? Desde chiquito yo arranqué jugando en menores al handball. Y bueno, ¿dónde jugabas? Arranqué en Lanús. Estuve un montón de tiempo en Lanús, y hoy estoy terminando la carrera de junior en Villamodelo. Y bueno, esto nos lleva a demostrar todo lo que pasa con el handball, ¿no? Claro. A veces creíamos en el momento que arrancamos que quizás no teníamos la difusión que necesitábamos o que creíamos que estaba bien. Claro. A diferencia de ustedes, ¿no? Que siempre hicieron un montón por el deporte. Y bueno, quisimos sumarnos a toda esta locura. Como te decía recién, esto todo es gracias a la gente que también está prendida, ¿no? Porque sin eso nosotros no seríamos nada. Y sin todo el apoyo que está teniendo el handball en este momento. Agustín, en tu caso, ¿qué te motivó con Nico y con los otros chicos a meterte en esta historia? Y bueno, yo arranqué con el handball a los 11 años, más o menos, a los 10, en Estudiantes, acá en La Plata. Jugué siempre, incluso hoy en día, cada tanto uno encuentra el lugarcito para no dejarlo. Claro. Y arranqué la carrera de periodismo hace 2-3 años, igual siempre. Me acuerdo todavía de buscar en Google hace 5 años handball en vivo y no encontrar páginas donde existiera. Y hoy en día tener la Champions todos los días, tener la transmisión de Deporte B, es quizás el mejor momento para explotar estas cosas. Y aparte con la Ola, ¿no? La Ola TV es un milagro, ¿no? Para los que en una época recibíamos los VHS, ¿cuánto tiempo después recibía los VHS de las Ovalvos? No, una cosa increíble. Yo me acuerdo la primera vez que vi una rosca en un VHS. Claro, y hoy tenés un clic nada más, ¿no? Ahí en la Ola, Agustín. Tenés todo en vivo, todo grabado, los mejores goles. Es algo para aprovechar, creo yo, por eso también. Y lo que quería remarcar en eso, que uno no solo están cerca los jugadores, sino que nosotros mantenemos bastante comunicación con los chicos de Pasión, por ejemplo. Con vos, Hernán, nos hemos cruzado cuando fuimos a cubrir ahí la final del torneo pasado. Y eso también es algo muy importante que quizás no pasa tanto en otros ambientes. Exactamente. Es una colaboración y eso ayuda y da más ganas todavía. Y aparte, esta buena onda en la que, bueno, nosotros desde el primer día predicamos por esta situación, ahí estamos con Rudich, laburando con Super Humble, con Pasión Humble, hemos vivido tantas cosas, con Mundo Humble, más allá de que lo hace desde México, pero también lo sentimos tan cerca al Puma, que es un monstruo. En general, todos los medios especializados que nos consta desde qué lugar lo hacen y con el remo que lo hacen, Agustín. Sí, totalmente. Y son ejemplos a seguir, ¿no? Uno justamente hablaba recién de cómo siente que por ahí le falta la difusión y se empieza a dar cuenta que quizás no es tanto culpa de la gente que está dentro, ¿no? Claro. Sino de la apertura que falta desde la gente que no lo conoce. Claro. Por eso, bueno, en eso también algo que no quería dejar de nombrar era el proyecto de Duhambol, que es un proyecto de voluntariado de la Universidad Nacional de La Plata, que llevamos adelante con Nico, que nos han aprobado el mes pasado, así que estamos muy contentos, y es para crear escuelas de handball acá en La Plata, que está bastante bueno desde ese lado, justamente para esto, para hacerlo ver un poco más. Por supuesto, y hablando de Edu, ya que dijo Edu, pienso en Galassi, ¿no? Que no, a veces uno no nombra a Edu porque es un medio, o uno lo tiene más internalizado, no, pero como analista personal, ¿no? Por ahí a su medio, que hace unas notas fantásticas, ¿no? El desarrollo que hace Edu Galassi en su web, le mandamos un fuerte abrazo, un querido amigo. ¿Cuál es la mayor alegría que tuviste con tu medio, Gonzalo? El logro que vos decís, qué bueno que me salió esto. Todo es sucesivo. Empezar con una notita chiquita, seguir entrevistando a alguno de los chicos de la selección con la buena onda de siempre, y ya después, por ejemplo, poder ir a cubrir lo que fue el Panamericano de Canelones. Que encima viste la mejor versión de los gladiadores de muchos años ahí, ¿no? No, increíble. Creo que jugamos el mejor partido. Tremendo. En alguna de las finales. También
en el marco que se jugaba. Claro. No, la verdad que fue increíble. ¿Y le sacaste fotos al chino ahí? Sí. Sí, hiciste sí, fotos. Sí. Y llegabas a sacarle porque los brasileños no lo podían ni pegar al chino. Era increíble lo prendido que estaba. Yo creo que no lo vi tan rápido al chino en los últimos tiempos. Claro. Fue increíble. El cambio del Montpellier se nota muchísimo. Uh-huh. Y la rapidez en las piernas. Sí, no lo podían parar. Tremendo. La pelota iba rapidísima. Los pies de él, más todavía, olvídate. Sí, eso sí. Agustín, la mayor alegría que tuviste hasta acá en esta historia del periodismo especializado. Y yo creo que si se puede poner la entrevista en vivo con Marco Neto la semana pasada desde radio, fue un punto altísimo. ¿Desde Hungría te salió o no? ¿Desde dónde estaba? Él estaba en ese momento entrenando con el Plock en Polonia. Claro, qué bueno. Claro, en Polonia, me pasé dos cuadras, ¿no? Claro, sí. Ya se fue de Alemania, pero venía de Hungría, ahí está. Claro. Exactamente. Incluso había jugado el día anterior con el PSG, y que él esté de acuerdo conmigo de que juega mal fue un punto altísimo. Qué bárbaro. Bueno, amigos, un fuerte abrazo para los dos. Gracias por encontrarse en este feriado acá en Handball de Primera. Por supuesto, esto lo hacemos, tratamos de hacerlo orgánicamente, ir difundiéndonos entre todos, por supuesto, y alentándolos a que le sigan dando duro y parejo. Gonzo, un fuerte abrazo para vos primero. Gracias a todos. Déjame, por último, mandar un beso a mi familia, que la verdad siempre me apoya. Uh-huh. Y gracias a vos, a la gente de Deporte B, y a todos los compañeros, ¿no? A Santi, a Leo, a todos los amigos fotógrafos, uh-huh, y colegas, a Germán, a Diego en Pasión. Uh-huh. La verdad que a toda la gente que también nos banca, mi equipo de laburo, la verdad estamos muy contentos haciendo lo que nos gusta, haciendo lo que amamos, en esta mezcla de periodismo y de todo lo que son el handball y los medios de comunicación. Vos me dijiste que estabas en Villa Modelo, ahí también lo tenés a Sánchez, o ya la colgó las estábiles ahí. No, Sánchez sí, ¿sí? Ahí, la verdad es un placer, es un monstruo jugando. O sea, va mejorando un poquito Sánchez entonces. Pero mejora día a día, es un fenómeno. Está muy bien. El muchacho es un fenómeno. Un fuerte abrazo, Gonzalo, gracias. Gracias por todo, amigo. Lo mismo, Agustín, para vos, a darle duro y parejo, y por supuesto un gran abrazo a todos los chicos de 2 de 30. Dale, Hernán, acá están todos escuchando, justamente reunidos, preparando el programita del jueves, a partir del que hacen ustedes también, los tenemos muy en cuenta siempre. Fuerte abrazo para todos, gracias. Dale, gracias. Ahí estábamos con Gonzalo Marino, de 7 versus 7, y Agustín Bulfón, que en este caso es de Balonmano Tus Pies y 2 de 30. ¿Sí? Gente que le pone muchísimas ganas a esta historia. Y es la única manera de que crezcamos, uh-huh, así, difundiendo, y que haya se multipliquen los medios que se ocupan de este deporte. Y vamos a seguir haciéndolo, porque hay tantísimos otros que lo hacen, y lo hacen por ahí ya sin una web o sin un programa, pero desde su cuenta de Twitter, y termina a veces, bueno, vos fíjate cómo los medios se han ido reconfigurando, y hoy por ahí una cuenta de Twitter tiene mayor relevancia que un programa hiperproducido, pero también aporta y suma muchísimo. Bueno, estamos debiendo Argentinos en el exterior. Meta. Bueno, se jugó la Liga Nacional en Francia. El Ivry, gran triunfo, 34-29 con el Chartres. Ajá. Este es el equipo que va último, pero es buenísimo pensando en mantener la categoría. Seba metió 7 de 8, Pablo 1 de 1. Muy bien. El Nantes de Matías Jules cayó de local 23-27 con San Rafael. Mati Jules atajó un 29%, 11 de 38. El Montpellier venció 37-30 a Laix. Diego convirtió 3 de 3. Montpellier va segundo, noveno el Ivry, y en el puesto 12 el Nantes. Uh-huh. En la D2 de Francia, el Besançon sigue ganando, va invicto, ganó todo lo que jugó, derrotó 27-26 al Saran. En el Besançon, en el puntero, juega Emanuel Álvarez. Bien. Y en el Villiers, ahí está el jugador de River, el ¿no? jugador de River, el zurdo de Necochea. Muy bien. El Villiers cayó de visitante con el Mulhouse por 3, debutó Franco Gavidia, el cordobés, que comparte equipo con Luca Muscariello y Leo Kerin, que convirtió 3 goles. Muy bien. En la Liga Sobal, la de Mar León, de visitante, gran triunfo sobre el Puerto Sagunto, con 2 goles de Gonzalo Carú y 4 de Fede Vieira, que está con la mano caliente. Sí. El Teucro, de visitante, con 2 goles de Gonzalo Carró, empató con el Benidorm. Acá en España es muy fuerte. Me olvidé de preguntarle a Gallardo, ya tarde piaste, si estaba en la consideración Carró Castro, ¿no? Después de la experiencia con la selección junior. Bueno, en otra oportunidad. Bueno, el Huesca, de Martín Doldán, que convirtió 3 de 3 y que, como escuchamos, va a tener su oportunidad en Rusia, derrotó 31-27 al Aragón
Japón, en donde juega Agustín Vidal, que vuelve a la selección ahora en la gira por Hungría, sí, que convirtió 6 de 8. El Ciudad Encantada, gran triunfo, perdón, se vivió como un triunfo, pero fue un empate en 29 con el Naturhaus. ¿Por qué? El Naturhaus juega Champions League, está a otro nivel, claro, digamos, claro, con respecto a los otros equipos, a los equipos de segundo orden de ¿cómo España. ¿Cómo anduvo de goleo? Pablo Weinstein, 4 de 6. Vamos, Colito. Bueno, y en la división de Honor Plata, gran actuación de los argentinos que juegan los equipos que ocupan los primeros 4 lugares. Uh-huh. Punteros, el Bidasoa y el Zamora. El Bidasoa, con 2 goles de Gastón Mourinho, derrotó 28-26 de visitante al Bordils. El Zamora, de local, venció 25-16 al Alcobendas, donde y en el que ganó juega Leo Maciel. Yo sigo con la fe de rata, porque esto lo blanqueo, a veces uno no hace el machete necesario. Tampoco le preguntamos por el Colo a Daddy, ¿no? Que, a ver, el Colo se fue a jugar a España para volver a tener la consideración a la selección argentina. Y en una de esas en enero. Y con el nivel en el que está el Colito, me parece que alguna chance puede llegar a tener. Segundo... A ver, que algún sería día, algún día vamos a hacer un programa periodístico con todo lo que corresponde, dale. El Valladolid, sí. Que derrotó 30-25 al Cavadonga, donde juega el equipo que venció, que ganó, juega Gonzalo Vizcovich, que viene convirtiendo de a 5 pero a 6. Pero Gonzalo Vizcovich tiene 49 años ya, no puede ser. Bueno, muy bien, Gonzalo Vizcovich, que su equipo, chivo, monstruo, su equipo chivo. Sigue a los punteros. Y ahí nomás, a 2 puntos de la punta, el Gijón, que empató con el Antequera. En el Gijón juega Esteban Galarza. Ahora, fuera de joda, ¿el Chivo de qué categoría es? ¿Es 75? No. ¿Tiene 40 ya el Chivo? Hablamos de Gonzalo Vizcovich, sí, ¿no? Ahí debe andar. A ver, jugó el Mundial Junior en el 95. Claro. O sea que 20 años más, sí, debe estar en 40. Debe estar en 40. Qué bárbaro, qué vigencia. Bueno, en Italia. Yo jugué ayer en quinta y no pude ni arrastrarme, porque no subía la escalera de acá de la radio. Dale. El Brixen, con 8 goles de Robertino Pagano, derrotó por 1 al Mezzo Corona. Sí. Javier Grande, en su equipo EPAN, cayó por 1 con el Casano. En la zona B, el Romana, con 5 goles de Santiago Manoli, derrotó 34-25 al Casal Grande. El Albatro, que está plagado de argentinos, derrotó 28-21 a la ENA, 7 goles de Nico Polito, 2 de Martín Molina y 5 de Luciano Brancaforte. Muy bien. Y Guido Ricobelli convirtió 7 en el triunfo 37-23 sobre el GAE. Muy bien para ZZ Top, que vuelve a la selección argentina, va a jugar en Hungría. Bien. Y bueno, y se jugó una nueva fecha de la Champions League. Epa. Y ahí lo más importante, la visita de Montpellier al Palau, ¿no? Así es, cayó por 10. Con 2 goles de Diego Simonet. Uno de ellos muy lindo, lo vimos ahí en redes sociales, simoneteando en 6 metros, transformando, recibiendo y en el giro tirándole una tendida hermosa a Pérez de Vargas, ¿no? Hermoso gol. Mm. En la zona A manda el Vesprem con 7 puntos, seguidos por el Kiel y el PSG. Uh-huh. Vos fíjate, sí, en tierra de gigante el Vesprem es enorme, ¿no? Claro. En la zona B, el Vardar es el puntero con 8. Mirá vos. Seguido por el Barcelona con 6 y el 15 y el Rhein-Neckar con 5. Perfecto. Bien, ahí estamos entonces con el capítulo internacional. Me gustaría, antes de que nos vayamos, porque nos quedan 3 minutos, cumplir con la quinta, ¿sí? Y después metemos lo que nos faltaba de información internacional. Pero quiero garantizar la quinta, que fue lo único que se jugó de ascenso en la jornada de ayer. La quinta tiene 2 divisiones. En la división A, punteros Atlanta y La Madrid con 22. Atlanta derrotó por 1 a Pilar y La Madrid 23-18 a Aux de Merlo B. Y en la zona B, punteros Colegio Word B, que derrotó por 1 en un partido adelantado a Guadalupe B, 28-27. Y Comunicaciones B, que derrotó 27-19 a Muniz B. Ambos equipos, Word B y Comunicaciones B, tienen 22. Recordamos que 5 de cada zona son los que se quedan en la cuarta, ¿eh? Así es. Bien, ahora sí, tema internacional, tenemos para tirar un par de titulitos. ¿Qué tenías? Bueno, Brasil gira por Alemania del 6 al 8 de noviembre. Estamos pegando un baile a cantores, se la está bancando, ¿eh? Muy bien. Dale. Del 6 al 8 de noviembre, una Supercopa con Alemania, Serbia y Eslovenia. Bien. Lleva 17 jugadores, 11 que fueron a Toronto y suma 6, entre los que están Rangel Rosa, un chico 97 que es arquero de Villa de Aranda, Aniel Langaro de Pinheiros, José Toledo de Granoliers, Leo Santos de Ademar, que viene convirtiendo en el equipo de Carú y Vieira, viene convirtiendo. Él no juega en el Ademar León, juega en el Animal León. Joao Silva del Chamberí y Rogerio Morales, el gigante del Kiel. A ver, atención a la nota con Daddy Gallardo, cuando le decimos por qué yo
Jordi lleva 6 juniors y nosotros no. Él dice, los juniors de Brasil son mejores que varios de los mayores. Que es lo que nosotros hicimos en Suecia 2011 con los juniors de 2009 en Egipto. ¿Sí? Pasa por ese lado la explicación del técnico de la selección argentina. Brasil, 322 jugadores con beca de diferente nivel, de base, estudiantil, nacional, internacional y olímpico, tanto para handball o como para beach handball. Sí. Después se anuncia el primer campeonato panamericano juvenil de beach handball. Recordemos que los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, el handball va a estar presente en la modalidad beach. Yo lo celebro por la gente del beach que está laburando a pleno por esto y va a crecer y va a terminar en el programa olímpico adulto, no me cabe ninguna duda, pero yo lamento tanto que en Buenos Aires 2018 no tenemos el equipo de indoor, los equipos de indoor, porque esa era la selección que nos daba a nosotros el plafón para tener en la década del 20 un equipo súper competitivo, me parece, ¿no? Una pena. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en marzo del 2016 se va a jugar esto en Venezuela, sí, con un torneo sub-16, ¿no? Claro. 2001 los chicos nacidos en esa... Que empiecen a foguearse, ¿no? Claro. Así es. Bien. Bueno, y después el mundial... Esta crítica que hice sería la típica de una de cal y una de arena. Ahí, ¿no? Estamos. Bien, bueno, y se va a jugar... recordemos que a fin de año se juega el Mundial Adulto de Dinamarca, que tiene una particularidad. No hay solamente una mascota. Va a haber una mascota por sede. Una, ¿no? Por sede. ¿Cuál nos tocó en Kolding a nosotros? ¿Cómo es la mascota del grupo de Argentina? Seguro que es bien fea, como todas las mascotas de todos los mundiales. No te gusta, no, qué no mala onda, loco. Está la gente de marketing laburando a pleno para que le digas eso. Bueno y lo llamativo de esto, la promoción que hacen del Mundial en Dinamarca. Sí, para los que vieron lo que fue la promoción en Qatar, viste que tenían ploteados los edificios, las torres en Qatar. Bueno, acá en Dinamarca, ¿qué es lo que han ploteado? Los trenes. Los, ¿no? Trenes. Los trenes, bueno, pero unas imágenes increíbles. Qué y bueno, está buenísimo que esté tan presente en la vida cotidiana el Mundial de Japón. Acá estoy llegando a la parte de las mascotas, ¿eh? A ver cuál es la de... ¿Cuándo nos toca a nosotros? ¿Frederick? No, Frederick es la que le toca a Puerto Rico. Bastante feo Frederick, ¿eh? La verdad que bastante que tenía razón. La de la zona de Argentina y de Brasil, un bicho raro este. ¿Qué sería esto? Un oso con un bonete. Un oso con un bonete, ¿no? Una cosa... Tiene razón Cantore. Bueno, ¿qué más? No, con eso estamos... Bueno, amigos, nos retiramos. Viene Deportemas, que también están tan locos como nosotros, vienen a inaugurar los feriados. Un placer el 343. La próxima semana venimos por un poquitito más. Gracias, Julio Cantore. Buena semana. Gracias, Cintia Soja, que hoy juega Copa Femeval con el bichito. A quienes quieran ver buen handball, vayan a ver a Bianchi. Gracias. Gracias a Peñalosa. Gracias por venir. Un fuerte abrazo para todos. Bye.